Thank you.
Estimados participantes, vamos a iniciar en breve nuestra asistencia técnica. Les pedimos por favor visibilizar el chat de nuestra plataforma. Se acaba de colocar el enlace del registro de asistencia. Les pedimos por favor en unos 5 minutos hacer este registro que es de carácter obligatorio. Y 10 estaríamos iniciando con nuestra asistencia técnica. Hemos convocado esta vez a las regiones de Ayacucho, Callao, Huancavelica y Junín, Lima Metropolitana, Lima Región, Pasco, Huánuco y Ucayali. Asimismo, está colocando en breve el enlace al YouTube para que de forma se llene, puedan ustedes visibilizar y hacer sus consultas a través de el YouTube. Por favor, facilitar, socializar este enlace a los compañeros de las regiones, del territorio, quienes no puedan acceder a la plataforma para que puedan acceder a través del YouTube. Muy bien. Vamos a dar entonces unos 5 minutos, 9 y 10. Estaríamos iniciando. Por favor, los convocamos a hacer el registro de asistencia que es de carácter obligatorio. 9 y 10, iniciamos con el programa. Volvemos.
Estimados participantes, muy buenos días. Les saluda Pedro Alarcón del Ministerio de Educación y vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica, implementación de los compromisos de desempeño 2021, tercera fase. Damos un cordial saludo a los directivos y especialistas de las regiones que hoy nos acompañan, las regiones de Ayacucho, Callao, Huancavelica, Ica, Junín, Lima Metropolitana, Lima Región, Pasco, Huánuco y Ucayali. El día de hoy tenemos como objetivo brindar orientaciones e instrumentos que ayuden a las unidades ejecutoras en el cumplimiento de los compromisos de desempeño 2021, tercera fase. Para ello, nos acompañan los equipos de las unidades orgánicas del Ministerio, de la Unidad de Financiamiento de Desempeño, de la Dirección General de Gestión Descentralizada, de la Dirección de Fortalecimiento Docente en Servicio, de la Unidad de Estadística, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, de la Dirección de Gestión Escolar y de la Dirección de Fortalecimiento Inicial Docente. Asimismo, para comentarles que hace unos minutos hemos pasado el registro de asistencia, pedimos por favor a todos los que están acompañándonos realizar este registro que es de carácter obligatorio y que nos permite conocer la cobertura y alcance de nuestra actividad. Asimismo, se está pasando el enlace de YouTube para que lo puedan compartir con sus compañeros de trabajo para que puedan acceder a esta asistencia técnica a través del YouTube. Si es que la plataforma en cualquier momento se puede llenar, llegamos hasta 500 participantes. En ese sentido, por favor, compartir el enlace de YouTube para que los demás podamos verlo a través del mismo. Muy bien. Estimados participantes, vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica. Vamos a leer en unos minutos el programa, no sin antes darle la palabra a Sebastián Uribe, especialista de la Unidad de Financiamiento de Desempeño, que viene en representación de la jefa de la Unidad de Financiamiento por Desempeño, a darnos la bienvenida correspondiente. Estimado Sebastián, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, un momento, ahorita me conecto el video. ¿Qué tal? Bueno, buenos días con todos. Les habla Sebastián Uribe de la Unidad de Financiamiento por Desempeño. Un saludo cordial de Silvana Pozo, nuestra jefa de unidad, que no puede estar en estos momentos, pero les envío los saludos correspondientes. Bueno, quería darle la bienvenida a la asistencia técnica de la implementación del compromiso de desempeño 2020 a todos los directores, especialistas, coordinadores y profesores que están apoyando con la asistencia de las regiones de Ayacucho, Callao, Huancavelica, Lea Metropolitana, Ica, Junín, Lima Regiones, Pasco, Huánuco y Ucayali. Para todos, ha sido un año muy difícil, el año pasado y el presente. En estos últimos meses han sido muy, muy difíciles el COVID, el aislamiento, las pérdidas, la incertidumre, el vaivén político. No obstante, el sector de educación y nuestro compromiso con nuestros estudiantes no puede parar. Y dentro de estas nuevas limitaciones debemos encontrar la adecuada previsión del servicio. Es por eso que el objetivo de esa asistencia técnica es darles mayor detalle sobre los indicadores que serán evaluados en los próximos meses, sobre todo aquellos del tramo 3, que son la mayoría de esa asistencia. Y poner, bueno, todos los detalles técnicos que están a nuestro alcance para que no haya mayores problemas en la consecución de las metas de los indicadores previstos. Y bueno, antes de iniciarlo. Bueno, todas estas presentaciones, el equipo de la Unidad de Financiamiento por Desempeño repasará con ustedes, a través de persona, algunos alcances sobre la reunión del día de hoy, en coordinación, bueno, con lo que ya también les va a indicar Pedro, que nos está apoyando con esta asistencia. Lo cual nos va a tener claro más o menos cuáles son los objetivos a la hora de las próximas semanas. Y bueno, y qué es lo que se puede hacer de nuestras posiciones como para apoyar esta herramienta. Los invito a participar en esta sesión, hacer las preguntas que guste y bueno, aclarar sus dudas va a ser nuestra misión el día de hoy, entre los dos bloques
esta jornada. Muy bien, muchas gracias, Sebastián Uribe, en representación de la jefa de la unidad de financiamiento por desempeño. Asimismo, también traemos el saludo de José Carlos Veracuba, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada. Vamos entonces a dar inicio a nuestra asistencia técnica. Como bien lo ha señalado Sebastián, es una asistencia técnica de día completo. Vamos a proyectar en estos momentos cuál va a ser el programa. Les pido mucha atención para que podamos acompañar de forma efectiva el desarrollo del mismo. Ustedes van a estar viendo en pantalla cómo se va a desarrollar completo. Les pedimos por favor tomarle un pantallazo o un print. Asimismo, se va a estar pasando a través de un enlace por el canal de la plataforma para que ustedes lo puedan tener. Muy bien. Vamos a iniciar entonces primero viendo el marco general de los compromisos de desempeño fase 3. Estar a cargo de la unidad de financiamiento por desempeño, una exposición rápida de cuáles son los compromisos de desempeño que se van a trabajar, y luego vamos a ir viendo compromiso por compromiso. Estamos programando el día de hoy trabajar 7 compromisos de desempeño, un bloque en la mañana y un segundo bloque en la tarde. En la mañana, compromiso de desempeño relacionado a la dirección de fortalecimiento docente en servicio, que tiene como nombre fortalecimiento de competencias docentes. Luego vamos a ver el compromiso de la unidad de estadística, que tiene como nombre registro oportuno de matrícula, y luego el programa nacional PRONIET, la gestión de condiciones operativas adecuadas de la institución educativa. Una vez revisado estos compromisos, vamos a entrar a lo que ya conocemos en estos procesos, que es el recojo de necesidades de asistencia técnica complementarias. Las unidades orgánicas desarrollan un instrumento que es la matriz de hitos, en el cual establecen la secuencia de pasos, las principales responsabilidades, fechas y posibles nudos críticos que se puedan tener en relación a estos procesos de cumplimiento de los compromisos de desempeño, y después se recoge de parte de ustedes necesidades de asistencia técnica que vayan a ser complementarias al desarrollo de los contenidos que hoy se van a exponer. En ese sentido, les pedimos por favor mucha atención con este bloque. Una vez culminado ello, vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. En ese sentido, dado que ya somos más de 500 personas lo que nos estamos conectando, las preguntas van a ser a través del chat de nuestra plataforma. Les pedimos, por favor, que las preguntas puedan ser desde el inicio de las exposiciones, porque el equipo del Ministerio de Educación está gestionando por detrás, organizándolas y priorizándolas de mayor envergadura, algunas preguntas que puedan aglutinarse para poder dar respuesta efectiva a todas sus consultas. En esta asistencia técnica lo que se busca es responder la gran mayoría de las consultas que se desprendan de su participación. Muy bien, una vez terminado ello, que debe ser entre las 11:30 y 12 del mediodía, los tiempos son referenciales, vamos a entrar a un receso y vamos a retomar la asistencia técnica por la tarde a partir de las 2:30. Viendo otras unidades orgánicas, otros compromisos. Vamos a ver los compromisos relacionados a la OTEPA, que tiene que ver con el aseguramiento de un. Pero precisando en el indicador 9.1, que está relacionado al porcentaje de docentes administrativos de las instituciones educativas, según corresponda, separados definitivamente y destituidos con sentencia consentida o ejecutoriada. Luego vamos a seguir con el mismo compromiso, aseguramiento de un entorno educativo seguro, pero vamos a revisar lo que es el indicador 9.2, porcentaje de casos de violencia escolar reportados en el CISEBE que son atendidos de manera oportuna. Luego vamos a ver los compromisos que están vinculados a la Dirección de Fortalecimiento Inicial Docente. Aquí vamos a revisar dos compromisos. Va a ser el compromiso implementación del plan de mejoras para la gestión institucional e infraestructura para las instituciones de educación superior pedagógicas para el año 2021 y el compromiso registro oportuno de información de instituciones educativas de ESP y EST. Luego de ello, vamos a pasar nuevamente a recoger necesidades de asistencia técnica, como ahora en la mañana, y el bloque de preguntas y respuestas.
Finalmente, vamos a tener un bloque tanto en la mañana como en la tarde sobre cómo hacer observaciones sobre los compromisos de desempeño y con ello estaríamos cerrando el programa de esta asistencia técnica de día completo. Ello significa que la participación puede ser fluida en algunos casos relacionado a ciertos especialistas y en otros a otros especialistas. En ese sentido, les pedimos por favor tomar un pantallazo a esta a este programa. De todas formas, se va a estar pasando a través del chat de nuestra plataforma y tenerlo en cuenta para tener una participación amplia y efectiva en relación a los compromisos y las funciones que desarrollamos dentro del territorio. Muy bien, entonces dicho ello, vamos a iniciar nuestro programa y yo vamos a presentar la actividad 1, el tema 1, que es el marco general de los compromisos de desempeño 2021, fase 3. Para ello nos acompaña nuevamente Sebastián Uribe de la Unidad de Financiamiento por Desempeño. Estimado Sebastián, te doy la palabra. Gracias, Pedro. Gracias por el pase. No sé si me pueden apoyar con las diapositivas. Gracias. Bueno, antes de comenzar con la jornada, queríamos dar una introducción sobre cómo más o menos cómo nos vamos a organizar, cuál va a ser la dinámica en cuanto a la presentación de los indicadores y los compromisos que se van a ver. Como saben, los compromisos de desempeño son un mecanismo que busca la mejora de la calidad del servicio educativo a través de incentivos. Hay intervenciones que se vienen realizando por parte de las DRE y las UGELs. Y las acciones que conduzcan esto, al logro de estos es lo que nuestro interés y cada una de nuestras posiciones y nuestras funciones podemos realizar. Siguiente lámina, por favor. Bueno, va a ser más o menos este es el índice de la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de la programación de la asistencia. Debemos hacer los compromisos y finalmente va a haber un bloque de prestación de observaciones y canales de consulta. Y bueno, también va a estar las preguntas y respuestas, como indicó Pedro. Siguiente, por favor. Bueno, como sabrán, a lo largo del año el mecanismo se divide en cuatro tramos que tienen bueno, son 31 indicadores que se vinculados a 13 compromisos. Lo cual se dan bueno, en el tramo 1, que ya se dio, que fue la fecha de cierre fue el 31 de enero. El tramo 2, que la fecha de cierre va a ser el 30 de abril, pero que tuvo hitos antes. El igual que el tramo 3, que tuvo fecha de cierre el 15 de junio, que va a tener el 15 de junio. Y el tramo 4, que va a cerrar el 31 de octubre. Ahora, estos tres tramos tienen fechas de corte importantes que se dan incluso en las próximas semanas, en los próximos días, por lo cual es importante y pertinente hacer la asistencia en estas fechas. Siguiente lámina, por favor. En la jornada del día de hoy vamos a ver seis compromisos y 10 indicadores vinculados a estos seis. Vamos a comenzar con el compromiso de fortalecimiento de competencias docentes, que vamos a ver los indicadores 3.1 y 3.2, que a cargo de la DIFOX, y esto se da bueno, en los tramos 2 y 3. Bueno, vamos a ver el compromiso de registro oportuno de matrícula, los indicadores 6.1 y 6.2, a cargo de la unidad estadística. Esto se da en el tramo 3. Y bueno, y cerrando el bloque de la mañana, gestión de condiciones operativas adecuadas de las instituciones educativas, a cargo de PRONIEC. Ese es el indicador 8.2. Luego, en el bloque de la tarde, siguiente lámina, por favor. Vamos a ver estos tres compromisos. Aseguramiento de un entorno educativo seguro. Los indicadores 9.1 y 9.2. El primero a cargo de OTEPA, que ya se dio en el tramo 1 y se vuelve a valorar en el tramo 3. Y el segundo a cargo de DIGE, que se mide en el tramo 3. Bueno, ahí vamos a continuar con los compromisos de implementación del plan de mejoras para la gestión institucional. Esto es en instituciones de educación superior pedagógica. Ahí están los indicadores 12.1 y 12.2, a cargo de DIFOI, es el tramo 3. Y finalmente vamos a ver el indicador 13.3 del compromiso de registro oportuno de información de instituciones educativas en superior pedagógica y tecnológica, a cargo de DIFOI. Y bueno, este se mide en el tramo 3. Bueno, con ello, otra vez reiterarle la bienvenida y el agradecimiento a su participación. Y le doy pase a Pedro para seguir con la jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián Uribe, presentando el marco general de los compromisos de desempeño, específicamente los indicadores que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos entonces a iniciar ya con el desarrollo de los compromisos de desempeño. En esta oportunidad vamos a iniciar con la Dirección de Fortalecimiento Docente en Servicio, el compromiso Fortalecimiento de Competencias Docentes y como bien se señaló en los indicadores 3.1 y 3.2. Para ello nos acompaña Emanuel Leiva, coordinador de la DIFOS. Estimado Emanuel, te escuchamos. Buenos días, gracias Pedro. Buenos días con todos, estimados y estimadas colegas. Un gusto estar con ustedes nuevamente y recibo un cordial saludo de la Dirección de Formación Docente en Servicio y especialmente de la directora Jessica Martínez. Bueno, hoy estamos para ver lo que corresponde al compromiso 3 de los compromisos de desempeño 2021 relacionado al fortalecimiento de las competencias docentes. Un poco para ver los indicadores, quiero hacer un marco general del programa de formación docente en servicio que está trabajándose en este año 2021. Y en esa línea, lo que se han hecho es priorizar una línea de formación docente. Una de las primeras líneas es aprendizajes y está dirigido justo a brindar a todos los docentes las herramientas, las estrategias que se requieren para empezar a hacer, por ejemplo, una evaluación diagnóstica. Y sobre los resultados que se obtienen de esta evaluación diagnóstica, nos permite conocer a los estudiantes en qué situación, en qué nivel de desarrollo de las competencias están, para luego pasar a un proceso ya de enseñar a nivel real de los aprendizajes. Esto es una línea priorizada de aprendizajes. La siguiente línea priorizada para este año es competencia digital. Y esto porque está relacionada siempre al entorno, al contexto de emergencia sanitaria nacional en la que estamos. Ya sabemos, seguimos en esta emergencia y hay que tener todos los cuidados necesarios para conservarnos bien de salud y luego de eso desarrollar todas las actividades y en nuestro campo educativo significa, por ejemplo, empezar a apropiarnos, conocer un poco y dominar lo que viene a ser toda la tecnología y con todas sus características. Conociendo además que la tecnología tiene un uso general en todas las actividades que nosotros realizamos. Y eso es uno de los motivos de conocer todas las oportunidades que nos da la tecnología. Y el otro punto más importante aún es cómo utilizamos la tecnología ya en la actividad pedagógica de los docentes. Ya sabemos que hay diferentes procesos para el desarrollo del trabajo pedagógico, por ejemplo, la evaluación, la planificación y también conocer el nivel de situación de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, aplicar la tecnología a estos procesos es otro de los puntos que se toman en cuenta en el programa de formación y a eso está relacionada la competencia digital. La otra de las líneas priorizadas es bienestar socioemocional. Igual ya sabemos nosotros que cuando apareció todo la situación de la emergencia, han habido diferentes formas de reaccionar, de desarrollarnos, considerando todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado de un trabajo presencial a un trabajo a distancia y ahora que vamos avanzando con todas estas recomendaciones del cuidado, también hacia el año estamos pensando en cómo trabajar en las tres formas, ya sea a distancia, semipresencial o presencial. Y en todos estos procesos se requiere siempre ir observando y también manejando todo lo que está relacionado al control socioemocional, por ejemplo, también al cuidado físico, y eso es la línea que se ha priorizado del bienestar socioemocional como tercera línea de priorización. Y la otra línea priorizada es de investigación e innovación, que hacia el segundo semestre se van a desarrollar mediante webinar. En este proceso, ir sistematizando las experiencias docentes con estudiantes, también a nivel de la SUGEL con las instituciones y así en diferentes aspectos. Es otra línea priorizada. Entonces, dentro del programa de formación docente 2021 se han priorizado estas cuatro líneas, ¿no? Aprendizaje, competencia digital, bienestar socioemocional y la línea de investigación e innovación. Dentro de la línea de aprendizajes y competencia digital, para concretar lo que venimos diciendo, se han establecido programas para desarrollar estas líneas. Dentro de una estrategia que también se denomina la estrategia abierta y masiva, que consiste en brindar cursos virtuales para que los docentes de cualquier lugar del país, de nuestras regiones, puedan inscribirse y desarrollar, llevar los cursos.
a través del portal Perueduca. Entonces, dentro de esta línea abierta y masiva, se han considerado, entre otros, dos programas fundamentales. Uno es el Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes, que está dirigido a fortalecer las competencias de los docentes respecto a sus conocimientos pedagógicos, disciplinares y didácticos, y con todo eso teniendo en cuenta además el nivel de situación de aprendizaje de los estudiantes, y luego desarrollar también el proceso pedagógico a nivel real de los aprendizajes. Este Programa Nacional de Formación, de Programa Nacional de Mejora de Aprendizajes, está compuesto por tres cursos: evaluación diagnóstica, otro curso enseñar a nivel real de los aprendizajes, una primera parte, y otro enseñar a nivel real de los aprendizajes, una segunda parte. Como programa nacional, entonces, tiene tres cursos, y de esos tres cursos, dos están ingresando a compromiso de desempeño. En el otro programa, relacionado al desarrollo de la competencia digital docente, este programa en realidad consta de 10 cursos, empezó el año pasado y este año se están trabajando con 4 cursos. Los 4 cursos para este año dentro del desarrollo de la competencia digital docente son: uno de ellos es gestión de entornos virtuales para evaluaciones diversificadas, el otro es tutorial de gestión de comunidades de aprendizaje virtuales, otro de los cursos, herramienta tecnológica para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de aprendizajes, y otro, ciudadanía digital. Estos 4 cursos están también considerados para compromiso de desempeño. Entonces, un poco para ir haciendo el resumen, del Programa Nacional de Mejora de Aprendizajes hay 2 cursos que están considerados para compromiso de desempeño, que es evaluación diagnóstica y enseñar a nivel real de los aprendizajes, la parte primera. Y del Programa de Desarrollo de la Competencia Digital hay 4 cursos que están considerados para compromiso de desempeño. Otra de las líneas priorizadas, habíamos dicho, es bienestar socioemocional. Y dentro de esta línea priorizada también hay cursos virtuales que se están programando para desarrollar durante todo el año. Y uno de los cursos es inteligencia emocional para el aprendizaje, que está siendo considerado para los compromisos de desempeño. En total, entonces, estamos viendo, hay 2 programas, de esos programas hay cursos que están ingresando a compromiso de desempeño, y en bienestar socioemocional también hay un curso. Ahora sí, con ese marco vamos a ver los indicadores. Estamos en el compromiso 3 y hay el sentido de este indicador es hacer que los docentes participen en estos cursos que hemos hecho referencia, y uno de los indicadores entonces, el 3.1, es el porcentaje de docentes nombrados de educación básica regular que están matriculados en los cursos virtuales que les corresponde en el programa, en el marco del programa de formación a la que hemos hecho referencia. Entonces este indicador nos dice, primero, los docentes deben matricularse. Y para casos fines del compromiso de desempeño, se va a trabajar con docentes nombrados de educación básica regular. Aquí hay una primera consideración a tomar en cuenta. Los cursos están abiertos para todos los docentes, para los docentes contratados de todos los niveles y modalidades. De todos ellos, lo que se va a tomar en cuenta para compromiso de desempeño son a los docentes nombrados de educación básica regular. Y en este caso, de nombrados de inicial, nombrados de primaria y también de secundaria de las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Eso es, digamos, una consideración para fines de compromiso y desempeño, pero los cursos están abiertos para todos los docentes. Esto, ¿a qué problemática o necesidad responde? Está dirigido a fortalecer la formación continua del docente en servicio para la mejora de sus competencias profesionales en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también se vincula a la intervención sobre el fortalecimiento de las competencias docentes a través de un programa de formación y capacitación permanente. Ahora, ¿por qué está considerado dentro de los objetivos de los compromisos de desempeño? Es para que las DRE y UGEL promuevan, ¿no?, en el marco de sus competencias, la participación de los docentes nombrados de educación básica, ya hemos dicho, con quienes y que participen en estos cursos, ¿no?, que hemos hecho referencia y que corresponden a la estrategia de la oferta abierta y masiva.
cuáles son sus principales componentes, en este caso, cuál es el rol de la DRE y la SUGEL, es socializar los cursos y promover la inscripción de los docentes en estos cursos. ¿Y cuáles son las fechas claves para la intervención? En las fechas están dadas en un cronograma de apertura, preinscripción a los cursos. El marco legal es un acto resolutivo que aprueba las disposiciones vinculadas a la implementación del programa. Siguiente lámina, por favor. ¿A qué unidades se involucra? La unidad responsable, el área responsable del indicador, en este caso es la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOS, y también tenemos como áreas de soporte la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, la DITE, y también a la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Este indicador está considerado para los dos tramos, el tramo 2 que tiene el cierre al 30 de abril y el tramo 3 que está como fecha de cierre al 15 de junio y la fecha de corte según los cronogramas de los cursos. Este indicador entonces se va a medir en ambos tramos, ¿no? En el tramo 2 y en el tramo 3. Luego vamos a ver con qué características. ¿Cómo se verifica? En este caso, para la verificación, como le habíamos dicho, se va a trabajar con los docentes nombrados de educación básica y esa relación de docentes se va a tomar del sistema Nexus y también del reporte de matriculados que los docentes van a realizar mediante el portal PeroEduca. ¿A qué instituciones se involucra? En este caso está trabajándose con las DRE, las SUGEL, ya sean ejecutoras u operativas. No existen excepciones en este caso. Y también el ámbito de aplicación, como habíamos dicho, es la educación básica regular y solo docentes nombrados. Para fines de compromiso de desempeño, estamos trabajando con los docentes nombrados, ya hemos dicho, de inicial primaria y de las cuatro áreas de secundaria. Y siempre no hay que olvidar que como cursos, como programa, están abiertos para todos los docentes. Y de ahí nos enfocamos en los de educación básica regular nombrados para fines de los compromisos de desempeño. Siguiente lámina. ¿Cómo entonces obtenemos la fórmula del indicador, el valor? Como estamos diciendo que en este primer indicador se va a considerar al porcentaje de docentes nombrados de DRE matriculados en los cursos virtuales que les corresponde, entonces se toma como denominador el número de docentes nombrados de educación básica regular. Y tiene estas consideraciones. Se considera a los docentes que estén registrados en el Nexus y se va a hacer ese corte al 2 de abril. Ya ustedes conocen que hay docentes, siempre hay opciones de personal, movimiento de personal, por ejemplo, como reasignaciones, ceses, licencias, etcétera. Y eso no hay problema, esos procesos continúan. Y lo que se va a tomar es al 2 de abril un corte se va a extraer de toda la información del Nexus que corresponde a los docentes nombrados. Y eso es la información con la que se va a trabajar. Además, se va a tomar en cuenta que los docentes nombrados sean de servicios educativos públicos del sector de educación. Se considera también los públicos de gestión directa y los de convenio. Y no se considera, por ejemplo, las IE municipales, que sean de educación básica regular y del nivel inicial primaria, como habíamos dicho, y también del nivel de secundaria, la especialidad de comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Son nombrados los docentes. Eso son las consideraciones para el denominador. Y para el numerador se consideran los docentes que se matricularon en todos los cursos virtuales según la programación. Acá vamos a ver cómo se trabaja en la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Ya. Entonces, el indicador 3.2 está relacionado al porcentaje de docentes nombrados de EBR que aprueban los cursos virtuales que les corresponden en el marco del programa de formación y capacitación permanente. Acá, mientras el indicador 3.1 nos dice la cantidad de docentes que se matriculan con estas consideraciones que hemos visto, nombrados, colegios públicos, etcétera. Este segundo indicador ya nos va a decir los docentes que aprueban, de los matriculados, la cantidad de docentes que aprueban viene a ser el indicador 3.2. Siguiente lámina.
Entonces, igual a qué problemática, necesidad responde, es la misma, ¿no? Fortalecer la formación continua del docente en servicio para la mejora de las competencias profesionales y en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La intervención siempre se vincula al fortalecimiento de competencias docentes a través de un programa de formación y capacitación permanente. El objetivo siempre es que las DRE y UGEL promuevan, en el marco de sus competencias, la culminación y aprobación por parte de los docentes nombrados de educación básica regular, ¿no? El primer indicador nos decía promover la matrícula de los docentes en estos cursos y en esa línea continuar también trabajando con los directores docentes para que los docentes lleven los cursos y culminen satisfactoriamente. Igual siempre el rol de la DRE, la SUGEL y las instituciones es promover que los docentes culminen satisfactoriamente los cursos. Esos cursos actualmente están ya en desarrollo y vamos a ver cómo está el cronograma de preinscripciones y de matrícula. Y las fechas siempre están según una programación que vamos a ver. Igual el marco legal es un acto resolutivo que aprueba las disposiciones para implementar el programa de formación. Siguiente lámina, por favor. Igual, como área responsable es DIFOS como responsable para lo que es el trabajo con estos indicadores y tenemos como áreas de soporte a la DITE y a DITEN. Este tramo, este indicador 3.2 también se está trabajando en el tramo 2 que va al 30 de abril y el tramo 3 que va al 15 de junio. ¿Cómo se verifica? En este caso, para el indicador 3.2 de los docentes que aprueban los cursos, se verifica también utilizando la información del sistema Nexus y del reporte de matriculados y aprobados que nos va a dar esta relación, lo obtenemos a través del portal Perú Educa. Y aquí a instituciones involucra, igual se está la DRE, la UGEL y la UGEL en las condiciones de ejecutora y también operativas. No existen excepciones en este caso y el ámbito de aplicación es educación básica regular, los docentes nombrados. Siguiente lámina, por favor. Y acá para la fórmula del indicador, como estamos hablando, este 3.2 que se refiere a los docentes que aprueban los cursos virtuales, entonces vamos a tener como denominador el número de docentes nombrados DBR matriculados en los cursos virtuales priorizados. Acá como denominador son los docentes matriculados de EBR. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Es que los docentes cuenten con la condición de nombrado de EBR de los servicios educativos públicos según el sistema Nexus al corte del 2 de abril. Como habíamos dicho, se va a tener la información de los docentes para considerar en los compromisos de desempeño con la información que nos da el Nexus al 2 de abril. Y también los docentes que pertenezcan a servicios educativos públicos y que sean de gestión directa y también de convenio, ¿no? Sin considerar a las instituciones municipales. Y que también los docentes estén de nivel inicial, primaria o secundaria de las áreas que hemos dicho, comunicación, matemática, ciencias sociales o ciencia y tecnología, siempre docentes nombrados. Y además que cuenten con la condición de matriculado en los cursos programados para la evaluación del indicador y su tramo respectivo. Entonces, como este indicador nos va a medir la cantidad de docentes que aprueban, entonces la primera condición es que también se hayan matriculado en los cursos. Acá hay que tomar en cuenta que sobre el numerador se considera a los docentes que tengan la condición de aprobado en todos los cursos según la programación. En este caso, en el tramo 2 están considerados tres cursos. De esos tres cursos, lo que nos dicen es que los docentes deben matricularse en los tres cursos, ¿no? Eso es la condición. Si el docente se matricula en un curso, digamos que no está cumpliendo todavía lo que nos están solicitando. La matrícula para considerar en los compromisos de desempeño es que el docente se matricule en los tres cursos. Y para el indicador 2, que el docente apruebe también los tres cursos. Esa es la característica de medición de estos indicadores. En el tramo 2 se matriculen en los tres cursos y también ya desarrollen, los docentes llevan los cursos y culminen aprobando también los tres cursos. Eso es lo que nos dice, tanto para matrícula como
para aprobación. Y en el caso del indicador del tramo 3, que es que considera 4 cursos, es la misma consideración, ¿no? Que los docentes se matriculen en los 4 cursos, que es el indicador 3.1, y lleguen los cursos, aprueben satisfactoriamente los 4 cursos, que es lo que nos indica las consideraciones para el indicador 3.2. Siguiente lámina, por favor. Aquí está la programación de los cursos. Esta programación vamos a ver uno, por ejemplo, evaluación diagnóstica del nivel y especialidad que corresponda. Aquí es un poco tomar en cuenta, como habíamos dicho al inicio, el curso de evaluación diagnóstica pertenece al Programa Nacional de Mejora de los Aprendizajes y los cursos gestión entornos virtuales para evaluaciones diversificadas y herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de aprendizajes pertenecen al Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente. Entonces acá tenemos el curso de dos programas, del Programa Nacional para la Mejora del Aprendizaje y el del Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente. En el caso del curso de evaluación diagnóstica, son grupos de inscripciones que vienen dándose. Por ejemplo, el grupo 4 ha tenido las fechas de preinscripción el 15 de marzo y hasta el 28 de marzo. La matrícula ha sido del 29 al 30 de marzo y el 31 inicia el curso y está abierto al 28 de abril. Acá ya se ha determinado que se ha abierto un grupo más, sería el grupo 5, que en este caso no está, pero el grupo 5 tiene abiertas las preinscripciones hasta el 11 de abril, el 12 y 13 es la prematrícula y el 14 de abril inicia. Entonces, en otras palabras, se han abierto nuevos grupos para que puedan inscribirse los docentes en estos cursos. Y otra consideración a tomar en cuenta es, como habíamos dicho, el curso Gestión Entornos Virtuales para Evaluaciones Diversificadas y Herramientas Tecnológicas. Ambos cursos pertenecen al Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital. Entonces, por ser un programa que engloba varios cursos, si el docente se ha preinscrito en Gestión Entornos Virtuales, entonces esa preinscripción ya le sirve para Herramientas Tecnológicas. Igual, si se inscribió en Herramientas Tecnológicas, la preinscripción ya le sirve para gestión entornos virtuales. Entonces, eso es lo que nos dicen las notas que están en la parte inferior. Igual, vamos a ver en la relación con el siguiente cuadro. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos los cursos que están considerados para el tramo 3. El tramo 3 habíamos dicho que va al 15 de junio, ¿no? Y acá están los cursos considerados para este tramo. Y ahí el curso Enseñar a Nivel Real de los Aprendizajes. Este curso pertenece al Programa Nacional de Mejora de Aprendizajes, que está igual que el curso anterior, Evaluación Diagnóstica. Entonces, este curso, Evaluación Diagnóstica, y el curso que estamos viendo acá, el primero, Enseñar a Nivel Real de los Aprendizajes, ambos cursos pertenecen al Programa Nacional de Mejora de Aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si el docente se preinscribió en el curso de Evaluación Diagnóstica, esa preinscripción le sirve ya para que esté también enseñar a nivel real de los aprendizajes. Y según el grupo que se ha establecido. Por ejemplo, si yo soy un docente que me he preinscrito y estoy en el grupo 3, entonces esas fechas que aparecen ahí es la que debo considerar. El grupo 3, la preinscripción ha sido del 1 al 14 de marzo, 15, 16 la matrícula y 24 de marzo está abierta hasta el 13 de junio. Entonces estoy llevando, y cuando ingreso a Pereduca a llevar este curso, tengo que seleccionar mi grupo, que es el grupo 3, para desarrollar el curso. Igual, como hemos dicho, se ha abierto un nuevo grupo, que es el grupo 5, para seguir dando la oportunidad a los docentes puedan inscribirse, ¿no? Ese grupo 5 está abierto las preinscripciones hasta el 11 de abril. Igual, los otros dos cursos, Ciudadanía Digital y Tutorial de Gestión de Comunidades de Aprendizaje Virtuales, ambos cursos pertenecen al Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital y están relacionados a los dos cursos anteriores que hemos visto, ¿no? Herramientas Tecnológicas y Gestión de Entornos. Entonces, ahí están los 4 cursos que hemos hecho mención al inicio. Estos 4 cursos, al pertenecer al Programa para Desarrollo de la Competencia Digital,
Quiere decir que si yo me inscribí en uno de ellos, esa preinscripción ya me sirve para los demás cursos, ¿no? Para los cursos que estamos viendo ahí, por ejemplo, Ciudadanía Digital y Tutorial de Gestión de Comunidades de Aprendizaje Virtuales. Entonces, aquí ahí vemos todavía que está en plazo la inscripción para el grupo 3, que va del 24 de marzo al 5 de abril. Entonces, si hoy día yo me preinscribo, estoy en el grupo 3. Entonces, el grupo 3 tiene esta fecha de preinscripción hasta el 5 de abril. 6 y 7 es la matrícula. Esa matrícula se hace a nivel de ministerio. O sea, el docente lo que tiene que hacer es acá preinscribirse. Una vez que se preinscribió, ya hay que esperar. El 6 y 7 es la matrícula y el 8 de abril empieza el curso y va al 13 de junio. Ahora, el docente cuando se preinscribe y cuando empieza la matrícula, el día 8 le va a llegar un mensaje a su correo electrónico y dándole la bienvenida y también señalándole el enlace para desarrollar el curso. Y en caso, a veces puede ser por algún motivo el correo haya una letra que no coincida, puede ser que no llegue el correo. Entonces yo, si sé que estoy en grupo 3, ingreso a Perueduca el día 8 de abril. Ingreso mi usuario y contraseña y puedo también desarrollar el curso. Acá siempre hay que tomar en cuenta que para poder llevar estos cursos dentro de la oferta abierta y masiva, hay una primera condición, que el docente se haya inscrito en Perueduca. Y tener la inscripción en Perueduca significa, en otras palabras, tener el usuario y la contraseña para poder desarrollar toda esta oferta formativa que existe y dentro de esa oferta los cursos que estamos viendo y que están dentro de los compromisos de desempeño. Entonces, una vez que tengo el usuario y la contraseña, entonces ya podemos ingresar a estos cursos. Ahora, en caso también que a veces a docentes por uno u otro motivo han cambiado de correo o la contraseña, no sé, recuerden, hay unos enlaces, nosotros vamos a alcanzar para que en el Drive, donde ustedes van a poder ingresar después de registrar su asistencia. Hay un Drive donde se lo hace llegar un PPT donde está esa información que estoy diciéndoles. Van a encontrar información sobre videos tutoriales de cómo registrarse en Perueduca, cómo recuperar la contraseña, cómo cambiar de correo electrónico y cómo ubicar el curso que voy a llevar. Esos son videos tutoriales que están en esa información que les vamos a alcanzar. También, si el docente por uno u otro motivo no recuerda la contraseña o el usuario, también para cada región se ha creado un enlace y cuando ustedes ingresan o el docente ingresa a ese enlace, se les pide los datos generales y eso les sirve para restablecer su usuario y contraseña. Esos enlaces están en ese material que les vamos a alcanzar en el Drive que están trabajando para que ustedes puedan acceder. Entonces, esos son algunos puntos a tomar en cuenta. Como estamos viendo, para el tramo 3 están los cuatro cursos. Enseñar a nivel real de los aprendizajes, está dentro del Programa Nacional de Mejora de Aprendizajes, Ciudadanía Digital y Tutorial de Gestión de Comunidades de Aprendizaje Virtuales, pertenecen al Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital. Y el otro curso es Inteligencia Emocional para el Aprendizaje. Es el curso que está relacionado con la línea Bienestar Socioemocional. Este curso, como estamos viendo, no pertenece a ninguno de los programas anteriores porque está en la otra línea de Bienestar Socioemocional. Este curso sí, acá el docente debe preinscribirse cuando llega la fecha, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1 tiene programado del 8 de abril al 28 de abril. Igual 29 y 30 es la preinscripción y el 3 de mayo inicia el curso. Entonces el docente debe preinscribirse en esas fechas. Y como nos decía el indicador, en la lámina anterior hemos visto que para cumplir con el indicador, el docente debe matricularse en los cuatro cursos y también desarrollar y culminar satisfactoriamente los cuatro cursos, que es el indicador 3.2. Esas son las características de los cursos que están considerados aquí para compromiso y desempeño. Siguiente lámina. Bueno, hasta ahí hemos concluido lo que es el compromiso 3, los cursos considerados en el tramo 2 y el tramo 3, ¿no? Esas son las indicaciones y como hemos visto, las fechas están abiertas para las preinscripciones. Y también, como hemos visto, el rol de la ADRE y de la SUGEL es promover esa participación de los docentes para que puedan
cumplir con inscribirse en los cursos y también desarrollar. Estos cursos, además, ya para terminar, los cursos que hemos visto del Programa Nacional de Mejora de Aprendizajes, lo del programa para el desarrollo de la competencia digital docente y bienestar socioemocional, son cursos que se han diseñado en respuesta a las demandas formativas que los docentes de una u otra manera han dado a conocer a nivel nacional. Entonces, son cursos que los docentes van a encontrar bastantes herramientas, insumos para poder desarrollar todas estas estrategias pedagógicas y sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria nacional en la que estamos. Entonces, esas son consideraciones generales para tomar en cuenta. Hasta acá, entonces, es la presentación del compromiso 3. Les agradezco su atención y estamos listos con la disposición para atender consultas. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Emanuel Leiva, viendo lo que es el compromiso fortalecimiento de competencias docentes, específicamente los indicadores 3.1 y 3.2. Vamos a pasar al siguiente compromiso. Ahora nos toca ver el compromiso registro oportuno de matrícula, que está a cargo de la unidad de estadística y para ello nos acompaña Miguel Bustamante. Estimado Miguel, te damos la palabra. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos los especialistas presentes el día de hoy. El compromiso que me hace presente el día de hoy es el registro oportuno de matrícula, el cual está a cargo de la unidad de estadística. De la misma manera, le hago llegar el saludo de la jefa de la unidad de estadística, señorita Claudia Paola Lisboa. Este compromiso no es un compromiso nuevo, ya es un compromiso recurrente que se va ya haciendo varios años. El de buscar un registro oportuno de matrícula por parte de los directores de las distintas instituciones educativas públicas y privadas. ¿Por qué este compromiso todavía, muchos preguntan, sigue vigente como tal? Porque todavía no se ha instaurado una oportunidad de matrícula. Muchos especialistas a la fecha, siguen mandando su documento indicando de que los directores de instituciones deben aprobar sus nóminas a los 45 días. Y a veces mandan con oficio del propio director de UGEL, donde validan que de acuerdo a normativa los directores de UGEL de instituciones tienen que generar su nómina a los 45 días. Cosa que nunca ha existido ese concepto en alguna normativa. Existió una normativa que decía 45 días, pero no que se genere a los 45 días. La norma decía hasta los 45 días. Pero esa norma, al día de hoy o desde el año pasado, ya no tiene vigencia. Entonces, mucho cuidado, directores de UGEL, especialistas, donde a veces hagan firmar a sus directores de UGEL documento donde indiquen que tienen 45 días. Ese lineamiento normativo ya fue derogado como tal. Entonces, hay que tenerlo en claro. ¿Por qué buscar la matrícula oportuna? Hasta antes de que existiera el sistema, se identificaba que, a pesar de que existía la normativa, las UGELs recibían las nóminas y las actas el 30 o los primeros días de enero. Recibían los dos documentos cuando estos ya debían ser en su debido momento presentados. Debían ser presentados. Entonces, esto se busca. Ahora, en el presente año hay dos indicadores en base a este compromiso. Un indicador es en base a EBR y EBE, y el siguiente indicador es en base a EVA. Pero este último, las variables de medición no son las mismas. Entonces, vamos a ver en qué se diferencia y qué es lo que debe realizar cada una de las UGELs para los presentes compromisos. La siguiente, por favor. El indicador 6.1 habla con referente al porcentaje de códigos modulares de EBR y EBE que cuenta con el total de nóminas de matrícula aprobadas en el CIEGIM. El total. Que habla de todo EBR y de todo EBE. ¿Eso qué quiere decir? Tanto públicas como privadas. Acá hay muchos especialistas estadísticos en los cuales deben asesorar y apoyar a sus especialistas de las distintas otras de áreas, porque dentro muchas veces se va a usar el término hoy en día gestión directa.
gestión indirecta, gestión por convenio. Entonces se tiene que tener un marco bien claro de qué, a qué habla o a qué se refiere. En este caso, en este indicador 6.1, es en todo, públicas, privadas y de las distintas gestiones. ¿Cuál es el problema que los directores, el problema que este necesita que los directores de las distintas instituciones educativas generen sus nóminas de acuerdo a lo que se establece la nueva norma de matrícula desde el año 2020, que es la RM447, donde establece que ya hay momentos, que es el momento regular y el excepcional, que hay momentos, y estos tienen un punto de fin y un punto de inicio, la cual lo van a complementar dos documentos adyacentes y validados por la RM447. ¿A qué intervención se vincula? A lo que es la generación y aprobación de nóminas de matrícula. ¿Cuál es el objetivo? Promover que las CIES y programas públicos y privados de EBR, con la asistencia y supervisión, realicen sus acciones necesarias para aprobar oportunamente sus nóminas. ¿Cuáles son los principales componentes? Está el rol de la UGEL y de la DRE. Una fecha clave que hay que tener para este compromiso es el 15 de mayo. El marco legal, como ya les mencioné, es la RM447 y, por ende, también el oficio múltiple 034-2020 que se remitió a todas las direcciones regionales, donde se detallaba el instructivo del proceso de matrícula 2021. Alguno tendría que decir, ¿pero por qué? Es que la RM447, que es la norma de matrícula, detalla que para cada año escolar se deberá sacar un instructivo de acuerdo a las características o condiciones de ese año. Todas no van a ser igual. Nosotros tenemos 2019 fue de una forma, 2020 fue algo atípico, por lo de la pandemia se tuvo que reajustar algunas cosas, e igual el 2021 también se tiene que hacer algunos reajustes correspondientes. La siguiente, por favor. ¿Quién es la unidad responsable? La unidad estadística. ¿Cómo se va a verificar? En base a la generación de nóminas, y las nóminas aprobadas, generadas y aprobadas. ¿Quiénes van a ser monitoreados para este compromiso? Son tanto las DRE y UGEL, pero en el caso de este presente año son las ejecutoras y operativas. En años anteriores solo era ejecutoras, ahora también se suman las operativas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es EBR y Educación Básica Especial, EBE. Hay fechas que hay que tener bien en claro. El tramo 3 se hace su medición, es el 15 de junio. Pero el corte para ver si cumplieron en este compromiso y en este indicador 6.1 es el 15 de mayo. Y se va a sumar con otras fechas que hay que tener bien en claro. Entonces, aquí la primera recomendación, y siempre lo he estado dando en las distintas compromiso de desempeño, es que tiene que trabajar asociadamente el área de gestión institucional, la área de escale o el de estadístico, para que este compromiso se pueda trabajar. Y uno diría, ¿por qué? A ver, ha habido en otros compromisos anteriores que instituciones educativas, un ejemplo, los PRONOIS, que establece su lineamiento normativo, establece que en los últimos meses del año se tiene que evaluar su continuidad o inactivación, ¿correcto? Y se tiene que determinar cuáles van a continuar. Entonces, al siguiente año o a fines de año, las UGELES a veces solo hacen oficio de sus instituciones educativas que van a continuar. E incluso a veces solo mandan que todas continúan y no es cierto. Entonces, cuando nosotros vamos a validar la cantidad de instituciones educativas con la cual se te va a medir, nosotros encontramos que son todas. Hay colegios que habían pedido ser cerrados, pero no se ha tramitado. Entonces, si a la fecha tienen 100 colegios y uno ha pedido su cierre, este de acá tiene que ya hacerse la gestión correspondiente de acuerdo a norma
para poder inactivar, ya sea anular un cierre, ¿cómo se llama? Hay términos ahí, cierre temporal, se tiene que hacer. Y acá viene algo que hay que precisar bien en claro. No solo se debe validar de que ya remití el documento, sino se tiene que validar también que ya se haya ejecutado en el padrón. El área de CEGIE, para medir este compromiso, va a pedir al 30 de abril, va a pedir el corte de instituciones activas a ese día. No vaya a suceder, como en otros años, que algunas UGELs mandan el día 29 o el mismo día 30, mandan un documento al ministerio para que se cierren 10, 15, 15 instituciones que no están laborando en ese año. Y por ende lo toman como que ya informé y esas no deben entrar. No, nosotros, el área de CEGIE, de acuerdo a los lineamientos, va a sacar en el padrón. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que ya estar ejecutado en el padrón. Entonces, especialistas, su primer momento o su primera etapa, como siempre se ha recomendado, es que a inicio de año hagan las respectivas solicitudes. Hay normativa que se ha sacado para que se facilite la inactivación temporal de algunas instituciones privadas para este año, debido a que no tienen estudiantes. Entonces, estas deben gestionarse, ya deben ejecutarse para que no sean medidas o sean contadas para la medición del presente indicador. La siguiente, por favor. ¿Cómo va a ser este indicador? Dice el porcentaje de códigos modulares de EBR y EBE que cuente con el total de nómina de matrícula aprobadas. ¿Qué vamos a medir? El número de códigos modulares de servicios educativos de EBR y EBE. Se bloqueó la pantalla. Hay una línea negra. A ver, gracias. Gracias. El número de códigos modulares de servicios educativos de EBR y EBE que cuenten con la totalidad de nóminas de matrícula 2021 aprobadas. ¿Contra qué? Contra el número de códigos modulares y servicios educativos de EBR y EBE. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En el denominador, que son todos los códigos modulares de instituciones educativas de EBR, de lo que son SEBE, lo que son PRITE, gestión pública, privada, gestión directa, gestión privada, convenios, y esta de acá se va a hacer un corte al 30 de abril. Entonces, todas las instituciones que yo encuentre el 30 de abril activas, se va a hacer. Si la UGEL presentó el día 29 y 30 para que se inactive, hay que tener en consideración que el área de padrón atiende de acuerdo a cómo van entrando su documentación y tienen un tiempo para dar una respuesta de atención. Entonces, hay que tener eso en consideración y la premura del tiempo. Si es que ha de cerrarse o se tienen solicitudes, ya se tienen que hacer las respectivas documentación. Hay lineamiento normativo que se solicita para poder inactivar una institución o servicio educativo. Sobre el numerador, entonces, al 30 de abril saco mi cantidad de instituciones. Uno diría, ¿y puedo saber ahorita cuántas instituciones tengo? No. Ahorita sí pueden ustedes saberlo bajando un padrón, el cual está actualizado, si no me falla, hasta la semana pasada, el cual es un padrón a nivel nacional de todas las instituciones educativas. Un momento. Disculpe. Entonces, ¿se puede bajar? Sí. Algunos especialistas de UGEL indican que a la fecha no se puede bajar el padrón de instituciones. Antes, hasta el año pasado, se podía descargar un formato Excel desde la primera ventana. Uno entraba a servicios educativos, UGEL, por ejemplo, Santa, y te salía. Pero a veces era muy pesado y solo salía con ciertas columnas de información. Y algunos decían, no, pero yo quiero más, tanto, y esas ya no. Ahora, entonces, por ello, ya esta opción de descargar directamente de ahí ya no está. Está en la opción de datos. Y hay que ahí verificar y descargar el padrón. Como esto es una información pública, ustedes van a poder descargar el padrón a nivel nacional de todas sus de todas las instituciones. ¿Qué pueden? Ahí está ubicado por coordenada, región, centro poblado, distrito. Pueden ir filtrando.
e incluso este padrón les da el detalle de cuáles están activas e inactivas en su región. Entonces uno puede ir trabajando y puede ir midiendo cómo va el trabajo o cómo va el cierre de las determinadas instituciones que el presente año no van a trabajar. Entonces ahí pueden llevar un control. Ahora, con referente a las nóminas, ¿cómo se hace la medición? Como siempre se ha hecho. Si una institución es de primaria y creó sus 6 grados, va a tener una sección por cada grado. Entonces, si crea una sección por cada grado, entonces el sistema va a medir que hayan 6 nóminas aprobadas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si un colegio dice, no, este año mi primaria yo no tengo tercero? Entonces, ¿qué tiene que hacer la institución? Cuando crea sus grados, debe solo seleccionar primero, segundo, cuarto, quinto y sexto. No debe seleccionar el grado de tercero porque no tengo estudiante. Y alguno diría, pero si no lo hago y después me llega un estudiante, no hay ningún problema. El sistema le permite, si le llegó, digamos, en junio un estudiante o estudiante, crea el grado de tercero y crea sus secciones correspondientes. El año pasado hubo incidentes donde colegios estuvieron como pareciendo como jugando, porque crearon, era un colegio que tenía poco alumnado, creó sus 6 grados y creó 6 secciones, uno por cada grado, pero de primer grado creó 8 secciones. Siempre tenía por cada sección un promedio de 20, 25 estudiantes, pero en primer grado creó 8 secciones. Entonces, ¿el sistema qué hizo? Sumó 8 más tus 5 secciones, serían 13 secciones que tenían que tener nóminas. Cuando se midió que esta institución no cumplió porque solo tenía 6. La UGEL mandó su documento diciendo, no, este colegio siempre solo ha tenido una sección. ¿Por qué? Porque ha creado las secciones. ¿Y qué hicieron? Borraron las secciones, porque eso sí, sí está habilitado, se puede borrar la sección, y mandaron un documento, ya cumplí. No. Al 15 de mayo, si yo encuentro esas 15, 13 secciones o más secciones, es en base a ese total que te voy a medir. Si después de esta fecha borran secciones, no es contabilizado porque el corte ya se hizo al 15. Entonces se tiene que verificar que las instituciones o decirle a los directores que solo creen grados donde va a tener estudiantes y creen las secciones correspondientes para las mismas. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente indicador, en base al compromiso registro oportuno de matrícula, es en base a la modalidad de educación básica alternativa. La Dirección de Educación Básica Alternativa en el 2020 solicitó la implementación del sistema de acuerdo a sus lineamientos normativos, el cual la unidad estadística procede a la implementación de acuerdo a lo que EVA solicitó. En este año, Educación Básica Alternativa solicita que se mida su registro de matrícula, pero no es en todas sus instituciones educativas. Hay que tenerlo bien en claro y delimitar qué mides en EBR y EBE y qué mides en Educación Básica Alternativa. Siguiente, por favor. Dice, ¿por qué es necesario este indicador? Se va a medir el porcentaje de códigos modulares de EVA que cuentan con el total de nómina de matrícula aprobadas. La problemática, la interacción, ¿cuál es el objetivo? Aquí viene la diferencia. Interacción y problemática es la misma que EBR y EVA. El objetivo, promover que los centros educativos de educación básica alternativa, educación básica alternativa, SEBAS, de la modalidad presencial, ¿ya? Entonces, modalidad presencial, con la asistencia y supervisión realicen las acciones necesarias. Entonces, estamos hablando de lo que es la que brindan modalidad presencial. ¿Y quiénes son las que brindan modalidad presencial? En su mayoría son solo las instituciones son las instituciones públicas. La siguiente, el marco legal y los compromisos siguen siendo los mismos. La siguiente, por favor.
Las fechas de medición son las mismas. Es decir, al 15 de junio es el tramo 3 donde se van a dar los resultados, pero la fecha de corte es al 15 de mayo. Se va a verificar las nóminas, se va a medir tanto UGLs, ejecutoras y operativas que tengan la característica que vamos a medir, por si acaso. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Educación básica alternativa. La siguiente. Y aquí viene ya lo que les indiqué. Dice, número de códigos modulares de servicios educativos de EVA de gestión pública directa. A comparación de EBR y EVE, aquí se va a medir en educación básica alternativa solo a las instituciones de gestión pública directa del sector de educación. Es decir, todas las instituciones públicas tienen esa modalidad de lo que es presencial. Se les va a medir en su totalidad de nóminas. Los códigos modulares va a ser igual. Se va a medir al 30 de abril. Se le va a medir al 30 de abril. Igual, entonces cuando la unidad estadística va a pedir el corte de medición, tanto para EBR, EVE y EVA, va a ser al 30 de abril. El corte de medición va a ser al 15 y se va a medir en base a los grados y secciones configuradas en el sistema. Si yo digo que tengo todos los grados y tengo una sección, se le mide. Pero si dice yo tengo autorización para que en el nivel inicial solo voy a tener segundo y no voy a tener primero en EVA, solo voy a tener segundo, solo deberá crear el grado de segundo. Si crea de más grados, también en estos van a ser medidos. Hay que tener eso bien claro para poder determinar. Ahora, aquí, las instituciones de EBR, ya, el 2020 ha sido un año atípico para lo que es el funcionamiento del sistema en el sentido de que se cambiaron las clasificaciones o la determinación de situaciones finales, debido principalmente por lo de la pandemia. Entonces, acá lo que ha sucedido es que antes había situación final aprobado, permanencia de grado, requiere recuperación, o las finales será aprobado y permanencia de grado. En el año 2020 se adiciona el de promoción guiada. ¿Cuál es el concepto de promoción guiada? De que durante el año 2020, si no se logró trabajar o desarrollar todas las competencias, estas podían ser completadas, las faltantes, en el año 2021. Entonces, ha habido muchas instituciones educativas, en algunos casos, directores que mandan documentos diciendo que de acuerdo a lo que le informó el especialista de la UGEL, pero no ponen nombre, dice que yo no voy a cerrar mi año 2020 porque el especialista me ha dicho que debo esperar hasta julio o diciembre del 2021 para yo completar las notas del año 2020. No. Si no se evaluó todas las competencias, se tiene que guardar esa información y generar y aprobar sus actas. ¿Para qué? Porque el proceso de completar las competencias faltantes, el CEGIE va a habilitar un módulo exclusivo en el año 2021 para completar la información del 2020. Otro punto que siempre es recurrente, el sistema me pide registrar con DNI. La norma lo dice, pero también la ley o la principal ley del Estado peruano dice que a nadie se le niegue el derecho a la educación. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, un estudiante, un menor, no tiene documentos al momento de hacer la matrícula, la misma norma establece que se le debe permitir y se le debe crear un código, y eso lo hace el sistema, pero se tiene que hacer en base a una declaración jurada. Otro punto que se ha sumado en estas fechas es de que RENIEC no es una instancia que pertenezca al ministerio, es una instancia independiente del Estado. Ahora, dan un cierto nivel de consultas
un cierto nivel de consultas a distintos ministerios. En el Ministerio de Educación, en estas fechas, siempre el límite que nos dan es consumido durante las primeras horas del día. Entonces, esto ocasiona de que en algunos procesos diga no se puede hacer validación de RENIEC. Recomendación, regístrenlo con código. No le pongan el DNI, solo registren con código autogenerado, procedan a matricularlo y a generar su nómina si todavía, o esperan que se termine de descongestionar las solicitudes y después en un segundo momento validan el DNI. Si crean el registro del estudiante y le llenan el DNI y no hay consulta, el sistema siempre le va a decir valida. No, no pongan el DNI, procedan a registrar y a matricular y después asocian el número de DNI. El módulo de ingreso-reingreso para los extranjeros, que ahí vienen, y también incluso lo que es prueba de ubicación de acuerdo al lineamiento normativo vigente de evaluación, se va a habilitar todavía en el transcurso de estas semanas, porque también ha habido un cambio a solicitud de la normativa vigente. Ya no se ingresa calificativos en ciertos grados numéricos, sino literal y de acuerdo a determinadas condiciones, las cuales el sistema está en proceso de actualización. Hubo un incidente también donde nos reportaba de que tengo una persona de 20 años o de 25 años que quiere culminar sus estudios y no se le puede negar el derecho a educación. Por su edad de 25 años, la modalidad que le correspondería sería básica alternativa. Pero la misma norma indica también que si en la jurisdicción o ubicación geográfica donde está no hay servicios educativos de básica alternativa, quien tiene que asumirlo es básica regular. Y ante ese proceso se dice que tiene que haber validaciones. Por ello, las UGELES siempre, ya saben este procedimiento, los especialistas y EGIE, ellos tienen que consolidar la información y validar que no existe un básica alternativa. Eso sí. Si vemos esta característica, serían solo las UGELES de ámbito rural las que podrían acoger a ello, ya que las urbanas siempre hay una modalidad básica alternativa que puede ser recibida. Otro problema ha sido, por ejemplo, lo que es el acceso. Muchas UGELES a veces ingresa o hay contratación de personal nuevo y piden información nominal del sistema. Hay que tener en claro que el sistema SIAGIE maneja información de menores de edad. Eso también, entonces, cuando se pida una información, tiene que estar amparada o remarcada de acuerdo a estos lineamientos, a estas leyes que hay, la Ley de Protección de Datos, y en especial de menores de edad. Entonces, no es que el área de SIAGIE o el ministerio no me da la información nominal de mis estudiantes, no. Es bajo responsabilidad. Muchos de ustedes son padres, no quisieran que una persona extraña sepa cuáles son sus calificativos, qué domicilio tiene, quiénes son sus padres, en qué trabajan sus padres. No. Hay que tener mucho cuidado con el pedido de este tipo de información. De acuerdo a incluso, y ahora otra consulta que se suma muchas veces a esto es. De básica alternativa, el año 2020 ya hubo estudiantes que se está regularizando su matrícula. Sí, se estableció un procedimiento por parte de básica alternativa que deberían remitir esta información para que se haga una matrícula de los estudiantes de EBR a EVA. Pero era claramente que se decía de EBR a EVA. Hay muchos EVAs que con sus especialistas y UGELES han mandado, toma, acá está mi relación de 200 estudiantes. Matricúlalo. Pero esa institución ni siquiera ha creado el año en el sistema, ni siquiera ha creado grados ni secciones. Otro incidente que estamos teniendo, porque eso nos involucraba hacer una validación de alumno por alumno, es que las instituciones de básica alternativa están mandando matricular a alumnos con las edades que no les corresponde de acuerdo a normativa. Entonces, y lo dice, si aquí es, matricúlalo. No, si es que la edad no la tiene, no podemos matricular. Y eso ha forzado que se haga validación alumno por alumno y por ello hay cola para la atención correspondiente.
Y además, por último punto, para hacer una aclaración, hay la implementación de la RM 133, donde se habla de un proceso extraordinario de matrícula. Este proceso, hay que tener en cuenta, fue a solicitud o a requerimiento de las direcciones regionales, en este caso 15 direcciones regionales, quienes solicitaron la implementación de este proceso extraordinario, donde se detalla en el artículo 3, dice que las direcciones y o gerencias regionales de educación o los que hagan sus veces asumen la responsabilidad de concluir el proceso regular de matrícula 2021 al inicio de este proceso. Entonces, fue una solicitud. Eso sí, a la fecha, el módulo de generación y aprobación de nóminas sigue activo como tal. Entonces, con esto estoy culminando, a la espera de sus preguntas para ser respondidas en el momento indicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Bustamante. Disculpen, se me desconectó el internet. Acabamos de ver lo que es el compromiso registro oportuno de matrícula por la unidad de estadística. Vamos a pasar al siguiente compromiso. No sin antes, estimados participantes, comentarles que se ha pasado el registro de asistencia. Les pedimos a todos los que se conectan, ya sea a través de esta plataforma o en el YouTube, por favor, realizar el registro de asistencia que es de carácter obligatorio. Asimismo, tengan en cuenta que pueden desarrollar, hacer sus consultas a través del chat de nuestra plataforma, un equipo del ministerio que lo está gestionando y vamos a entrar a un bloque de preguntas y respuestas con la idea de poder responder la mayoría o casi todas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar al último compromiso de esta mañana, ante recojo de necesidades de asistencia técnica. El compromiso es gestión de condiciones operativas adecuadas de la institución educativa a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa y para ello nos acompaña Clara Vice. Estimada Clara, te damos la palabra. Gracias, Pedro. Buenos días con todos. Como Pedro acaba de señalar, mi nombre es Clara Vice. Yo vengo a presentar el compromiso de gestión de condiciones operativas adecuadas en las IE, de las IE, como parte del Programa Nacional de Mantenimiento. Yo vengo específicamente de la unidad gerencial de mantenimiento, que es parte del PRONIAT. El indicador que vamos a presentar ahora, y quiero presentarles a ustedes, es el indicador 8.2, que busca medir el porcentaje de locales escolares que cuentan con la ficha de acciones de mantenimiento, la FAM, aprobada oportunamente. Siguiente, por favor. ¿Por qué es que consideramos que es necesario este indicador, ¿no? Como les mencioné, el indicador es el porcentaje de locales escolares que cuentan con la ficha de acciones de mantenimiento, la FAM, aprobada oportunamente, ¿no? ¿A qué necesidad responde, entonces? A garantizar que la infraestructura educativa se encuentre en condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria, se van a priorizar acciones, están priorizando acciones para este año de mantenimiento que coadyuven a lograr las condiciones de salubridad, principalmente en los locales educativos, ¿no? Tales como la mejora de los servicios higiénicos, así como la mejora de las condiciones para el abastecimiento de agua, ¿no? ¿A qué intervención se vincula? Bueno, como les mencioné, la implementación está a cargo del programa de mantenimiento el PRONIET, ¿no? El objetivo, entonces, es garantizar el oportuno y el adecuado cumplimiento de las actividades de registro de la ficha de acciones de mantenimiento FAM para los locales educativos, así como, luego de su registro, su respectiva aprobación de parte de las DRE, las GRE o las UGEL, según corresponda, ¿no? Dichas actividades permitirán la habilitación de los recursos transferidos a los locales educativos para ejecutar las acciones de mantenimiento en su infraestructura educativa. Como saben, la FAM es la herramienta que nosotros utilizamos para programar y para plasmar las necesidades de mantenimiento que encontramos en nuestros locales educativos, ¿no? Es la herramienta que se usa desde el local educativo. Quien gestiona inicialmente la FAM deben ser los responsables de mantenimiento de los locales.
Una vez que se han identificado y se han programado y proyectado en esta ficha las necesidades de mantenimiento de un local, el responsable de mantenimiento de ese local la traslada a través del sistema Mi Mantenimiento a la DRE, GRE o UGEL, justamente para que ésta pueda ser aprobada. Lo que estamos midiendo con este indicador es el porcentaje de locales que cuentan entonces con la FAM aprobada, no solo registrada, ¿no? Entonces, ¿por qué es que necesitamos tener la FAM aprobada? Porque solo contando con la FAM aprobada es que se puede habilitar la posibilidad de retiro de recursos por parte de los locales educativos. Si la FAM no está aprobada, el responsable de mantenimiento no va a poder hacer el retiro de los recursos transferidos para el mantenimiento de su local, y ese año, o bueno, este año, el mantenimiento no va a poder ser ejecutado. Por eso es que es tan importante que podamos registrar bien la FAM para que luego pueda ser aprobada, ¿no? ¿Cuáles son los principales componentes? O bueno, ¿cuál es el rol de la DRE, de la GRE y de la UGEL? Principalmente, monitorear y brindar asistencia técnica a los responsables de mantenimiento, así como realizar la aprobación oportuna de la FAM. Lo que necesitamos, digamos, de la DRE, de la GRE y de la UGEL, es que no solamente apruebe a la FAM, sino que también de alguna manera acompañe a los responsables de mantenimiento, brindándoles asistencia técnica durante justamente esta identificación de necesidades y esta proyección de la ficha, ¿no? ¿Cuáles son las fechas claves para esta intervención? Bueno, la fecha corte para el indicador es el 21 de mayo del 2021, que es la fecha límite para que se puedan aprobar las FAM en el sistema, ¿no? ¿Dónde es que está proyectada o dónde es que está propuesta esta fecha? Bueno, justamente está publicada ya desde enero de este año como parte de los anexos del marco, de una de las herramientas legales dentro del marco legal, ¿no? Tenemos cuatro herramientas principales dentro del marco legal, ¿no? Primero, las disposiciones generales, que es la resolución ministerial 557-2020, que fue aprobada a fines del año pasado, en donde se presentan, tal cual su nombre lo dice, las disposiciones generales para la ejecución del mantenimiento. Nosotros le decimos la norma técnica general. Presenta etapas, responsables y procesos de manera general. Específicamente sobre mantenimiento, tenemos la resolución ministerial 005-2021, disposiciones específicas para la ejecución del programa de mantenimiento para el año 2021, en donde ya presentamos, por ejemplo, el cronograma en donde se señala que el 21 de mayo es la fecha corte para la aprobación de FAM, ¿no? Además de otras disposiciones u otra información específica para el programa de mantenimiento de este año, 2021. Tenemos también la RDE 011-2021, en donde se presenta el listado de los locales educativos beneficiarios del programa de mantenimiento para este año. Si ustedes la revisan, van a poder encontrar allí no solamente la lista de los locales beneficiarios, sino también cuáles son los montos asignados para las tres intervenciones que contempla el programa de mantenimiento ahora 4, ¿no? Y finalmente, pero igual de importante también, la RDE 038-2019, que es el Instructivo Técnico Manual de Mantenimiento 2019, ¿no? En este instructivo, en este manual, se presentan cuáles son las posibilidades de mantenimiento para los distintos elementos que están presentes en la FAM. Lo ideal es leer la FAM conversando, la FAM del 2021, las posibilidades para este año, conversando con este instructivo técnico, porque de esta manera podemos hacer realmente el encuentro entre las posibilidades de mantenimiento y nuestras necesidades y cómo atenderlas. Siguiente, por favor. Entonces, sobre las características del indicador, ¿no? ¿A qué unidades orgánicas involucra? Como les mencioné, a la Unidad Gerencial de Mantenimiento, la UGM, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el PRONET, ¿no? Este es un indicador que pertenece al tramo 3. Como parte de los demás indicadores de este tramo, el tramo de medición es al 15 de junio. Sin embargo, como les acabo de mencionar, la fecha de corte para este indicador es específicamente el 21 de mayo, porque es la fecha en la cual la fecha límite en la cual se deben aprobar las fichas de acciones de mantenimiento para el 2021. Esto, como les mencioné también, está publicado ya desde inicios de año, desde primeros días del año, en los anexos de la resolución ministerial 005. Es el cronograma del programa de mantenimiento 2021, ¿no? ¿Cómo vamos a verificarlo, ¿no?
Bueno, a través del aplicativo Mi Mantenimiento, que es el sistema de información que nosotros usamos para gestionar toda la información de mantenimiento, tanto como el registro, la aprobación y demás comunicaciones dentro del programa de mantenimiento. ¿A qué instituciones involucra? Bueno, a las DRE, a las GRE y a la UGEL, que son las unidades ejecutoras y operativas, porque está en ellos la responsabilidad de la verificación y aprobación de las FAM, ¿no? ¿Existen excepciones? Sí, se excluyen a las UGEL que pues, no tengan a su cargo locales educativos focalizados para la intervención en el 2021. Como les mencioné hace un momento también, en la RDE 011 está el listado de locales educativos que van a ser beneficiarios de este programa para el 2021. Si hay una UGEL que no tenga locales educativos beneficiarios, es decir, que no tenga locales educativos que estén en ese listado, pues se excluye de esta responsabilidad para este año, ¿no? ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, instituciones de educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa, educación superior tecnológica, educación superior pedagógica, educación superior artística y educación técnico-productiva, ¿no? Es importante aquí que recalquemos que hay que revisar nuevamente la ficha de acciones de mantenimiento, cuáles son sus posibilidades, siempre de la mano con el instructivo técnico. Eso nos va a dar muchas luces de qué es lo que podemos implementar justamente también en cada tipo de local, ¿no? Según el servicio que se brinde. Y finalmente, ¿qué otras consideraciones tiene este indicador? Siguiente, por favor. La fórmula para el indicador porcentaje de locales escolares que cuentan con la FAM aprobada oportunamente, lo cual significa antes del 21 de mayo, es la siguiente, ¿no? Es sobre el numerador, el número de locales que cuentan con la FAM aprobada oportunamente por la DRE, GRE o UGEL correspondiente. Como les mencioné, la idea es que los locales registran la FAM en el sistema y es la DRE, GRE o UGEL la que se encarga de aprobarlos, ¿no? No, no basta con que la institución educativa registre su FAM. Esta tiene que estar aprobada, ¿no? Aprobada o verificada. Se van a considerar entonces los locales que cuentan con su FAM aprobada hasta el 21 de mayo, ¿no? Y sobre el denominador, bueno, este es el número de locales escolares que finalmente cuentan con el recurso transferido, ¿no? Se van a considerar los locales beneficiarios del programa de mantenimiento, los que están en el listado, según la resolución directoral ejecutiva de PRONIEP, que cuenten con transferencia de recursos asignados, ¿no? No se van a considerar los locales para los cuales la DRE, GRE o UGEL correspondiente haya determinado el no uso de recursos, según los plazos y las causales establecidas también, nuevamente, en la norma técnica respectiva. Eso sería todo con respecto al indicador 8.2. Gracias. Muchas gracias, Clara Vice, presentando lo que es el indicador 8.2 en relación al compromiso gestión de condiciones operativas adecuadas de las instituciones educativas. Estimados amigos, acabamos de terminar los tres compromisos de la mañana. En estos momentos lo que vamos a hacer es hacer un recojo de necesidades de asistencia técnica complementaria. Para ello, las unidades orgánicas del Ministerio de Educación han desarrollado, como se dijo al inicio, unas matrices de hitos secuenciales que les van a permitir a ustedes tener el mapa general del proceso del compromiso de desempeño que se tiene que desarrollar en un instrumento fácil y amigable de comprender. Vamos a poner entonces estos instrumentos que han desarrollado las unidades orgánicas en relación a cada uno de los compromisos. Ahora lo vamos a entender un poco mejor. Ustedes ven ahí, vamos a tocar en primer lugar lo que es el compromiso de la Dirección de Fortalecimiento Docente en Servicio. Esta es una matriz de identificación de hitos y nudos críticos de los indicadores del compromiso de desempeño, fortalecimiento de competencias docentes. La unidad orgánica de FOTS ha desarrollado un conjunto de hitos secuenciales que les va a permitir a ustedes conocer la ruta de cómo cumplir los procedimientos
de acuerdo a 9 hitos. Ustedes ven ahí en la pantalla en la columna hitos, son 9 hitos que se han identificado, luego van a ver las fechas de cumplimiento, eso está en blanco porque es en relación al territorio. También vamos a ver la columna que dice responsable específico, el medio de verificación, ustedes van a ver ahí cuál es el medio de verificación del cumplimiento de cada hito, y algunas dificultades o nudos críticos que se están identificando en diálogo con las DRE y UGEL de acuerdo a la experiencia de trabajo de este compromiso de desempeño. Vamos a leer entonces cuáles son estos hitos que se han establecido en relación al fortalecimiento de competencias docentes. Primer hito es promover la preinscripción según cronograma de inicio de los cursos. Luego vamos a lo que es la inscripción de los docentes a los cursos en el tramo 2, todo ello. Y los docentes nombrados han iniciado los cursos en el tramo 2, todo ello está a cargo de los equipos de la SUGEL. El hito 4 dice seguimiento y asistencia técnica para el avance de los docentes en el desarrollo de los cursos, a cargo del equipo de la UGEL y de la DIFOS. Luego tenemos el quinto hito, docentes nombrados culminaron los cursos del tramo 2. Sexto hito, inscripción de docentes a los cursos del tramo 3. Séptimo hito, docentes nombrados han iniciado los cursos al tramo 3. Octavo hito, seguimiento y asistencia para el avance de los docentes para el desarrollo de los cursos. E hito 9, docentes nombrados culminaron los cursos del tramo 3. Ustedes, estimados amigos, por favor, tomar un pantallazo de esta imagen. Asimismo, se está enviando por el WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar. Si no lo podemos descargar, tomarle un pantallazo si estamos en una laptop o un print desde nuestro celular, porque este instrumento nos va a ayudar a nosotros a tener el bosque de cómo cumplir el compromiso de desempeño, fortalecimiento de competencias docentes. Vamos a ver entonces el siguiente compromiso a cargo de la unidad de estadística. Pasamos la lámina, por favor. Entonces aquí estamos viendo ya en pantalla el compromiso registro oportuno de matrícula a cargo de la unidad de estadística. Esta también es una matriz de hitos y nudos críticos. De los indicadores del compromiso de desempeño se han identificado 5 hitos centrales, ¿no? El primer hito es el procesamiento de notas y actas del año 2020 al cierre del año escolar. El segundo hito es apertura del año escolar y matrícula en CIAGIE para el año 2021. Luego viene lo que es la matrícula en el CIAGIE hasta el 15 de mayo del 2021. Cuarto hito, difusión del avance del proceso de aprobación de nóminas de matrícula. Y el quinto es la implementación de nuevas normativas. Mucha atención con este procedimiento. Las UGELs están responsables de estos hitos hasta el hito 3. Por favor, mucha atención en el primero, segundo y tercer hito. Todo tiene que ver con el sistema CIAGIE. Las principales dificultades ustedes también van a ver ahí y las necesidades de asistencia técnica identificadas, necesidades que ya se han identificado en el transcurso de estos días en relación al diálogo que se ha tenido con las DRE y UGEL. Muy bien, le tomamos un pantallazo, le tomamos un print y pasamos a revisar el último compromiso de desempeño, la última matriz que se ha elaborado para esta mañana. Está el compromiso gestión de condiciones operativas adecuadas a las instituciones educativas. Acá se han establecido solo 3 hitos. Vean, por favor, revisamos los hitos en este momento. Primer hito, designar y registrar a los responsables de mantenimiento de las instituciones educativas. Esto tiene como fecha límite 15 de abril de 2021. Luego el segundo hito es el registro de acciones de mantenimiento. Registro de ficha de acciones de mantenimiento PAM para ser verificadas por los especialistas de UGEL, que va hasta el 7 de mayo del 2021. Y el tercer hito es revisión de las fichas de acciones de mantenimiento elaboradas y presentadas oportunamente por los responsables a través del sistema Mi Mantenimiento para presentarles observaciones o de requerir ajustes, ser verificadas o aprobadas. Ello va hasta el 21 de mayo del 2021. Mucha atención con ello, por favor, y en el reporte del sistema Mi Mantenimiento, que es el medio de verificación del cumplimiento
de estos hitos. Muy bien dicho ello, estimados participantes, lo que se busca en estos momentos es registrar necesidades de asistencia técnica complementaria a lo ya desarrollado por las unidades orgánicas del Ministerio, que les permita a ustedes ir resolviendo o acumulando información necesaria para el cumplimiento de los compromisos y sus metas. Vamos entonces a pasar a través del chat de nuestra plataforma el enlace para el registro de nuestras necesidades de asistencia técnica. Es un registro en el formulario Google bien sencillo. Por favor, se está colocando en estos momentos recojo de necesidades grupo 3. Mañana, ahí está el enlace. Vamos a hacer clic. Vamos a dar unos segundos para que los participantes podamos hacer clic en este enlace. Vamos a proyectarlo en estos momentos también para poder verificar qué es lo que se está buscando. Muy bien, ahí lo tenemos proyectado, lo acercamos un poco. Dice, recojo de necesidades de asistencia técnica por compromiso de desempeño, fase 3. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra DRE o GRE, luego la UGEL a la cual nosotros estamos, pertenecemos, y debajo en el ítem 1, dice, recojo de necesidades de compromiso de desempeño DIFOCH, fortalecimiento de competencias docentes. Y debajo, señale las necesidades de asistencia para el compromiso de DIFOCH. Entonces ahí colocamos 1, 2, 3 necesidades complementarias en relación a los contenidos que se han desarrollado en estos momentos. Lo mismo sucede con el compromiso desarrollado por la unidad de estadística, registro oportuno de matrícula. Señalamos nuestras necesidades de asistencia técnica y luego el recojo de necesidades del compromiso de desempeño de la PRONIET, gestión de condiciones operativas adecuadas de la institución educativa, también señalamos nuestras necesidades de asistencia técnica. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros vamos a sistematizar estas solicitudes, esta información, y vamos a alcanzárselo a las unidades orgánicas para que ellas puedan, de acuerdo a sus funciones, ir desarrollando y cumpliendo con las actividades en la medida de sus prioridades. Desarrollar con ustedes un diálogo que les permita cumplir con los compromisos o tener mayor información a la que se está presentando el día de hoy. Vamos entonces a dar unos 10 minutos para poder hacer este registro, siendo las 10:47. 10:57 estaríamos haciendo... puedan registrar su información, vamos a dar ese tiempo, y 10:57 estaríamos retomando ya el bloque de preguntas y respuestas. Entonces les pedimos por favor ingresar a este registro del formulario Google. En estos momentos vamos a proyectar nuevamente las matrices para que ustedes las puedan tener como referencia, y a las 10:57 estaríamos retomando el programa. Por favor, los convocamos, los invitamos a hacer su registro de necesidades de asistencia técnica. Todo esto queda como antecedentes, todo esto queda como insumos, todo esto queda ya registrado para que nosotros podamos tener información de cómo brindar lo necesario al territorio. Muy bien. Entonces, 10:57 estamos retomando. Thank you.
Participantes, hemos cumplido los 10 minutos para recoger el registro de necesidades de asistencia técnica. Esta matriz, este enlace va a estar abierto todavía hasta las 4 de la tarde. Una vez culminada la asistencia técnica, ustedes van a poder acceder a todos los materiales que se están presentando, van a poder acceder a las matrices que acabamos de presentar. Asimismo, en ese sentido, los invitamos a revisar estas matrices y los materiales que se les va a facilitar en unos momentos para que puedan hacer el registro de necesidades de asistencia técnica con un momento de mayor reflexión. Nosotros vamos a gestionar esta información y alcanzarlo a las unidades orgánicas para que se puedan hacer acciones complementarias a lo que se está desarrollando el día de hoy. Entonces, este registro va a estar abierto hasta las 4 de la tarde. Por favor, mucha atención a ello. Va a estar abierto hasta las 4 de la tarde. Les pedimos a todos hacer este registro en la medida de sus necesidades de asistencia técnica. Muy bien, entonces vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Les pedimos a todos ustedes entonces realizar sus consultas, sus últimas consultas. Vamos a dar unos 5 minutos para que se puedan formular las últimas consultas o interrogantes que tengan a raíz de estos contenidos. Vamos a hacer una línea de corte luego de estos 5 minutos para poder gestionar todas las preguntas que están saliendo a través del chat de nuestra plataforma o a través del YouTube. Tengan en consideración que después preguntas posteriores va a ser un poco complicado responderlas, dado que el equipo las organiza y gestiona para su resolución efectiva. Vamos entonces a darnos unos 5 minutos, siendo las 11 de la mañana. A las 11:05 estaríamos retomando el bloque de preguntas y respuestas. Les invitamos, convocamos a hacer sus consultas, sus comentarios, sus interrogantes en relación a estos 3 compromisos que acabamos de desarrollar relacionados a la DIFOS, a la unidad de estadística y a la PRONIER. Entonces, 11:05 estaremos retomando el bloque de preguntas y respuestas y pasando por el chat la encuesta de satisfacción. Ustedes deben saber que a través de esta encuesta, que también es de carácter obligatorio, van a poder acceder a todos los materiales que se están presentando e información complementaria que se está adjuntando, entre ellos información de la DIFOS. Muy bien, dicho ello, entonces 11:05 estamos retomando. Por favor, realicen sus consultas a través del chat de nuestra plataforma. Volvemos. Thank you.
Thank you.
Muy bien, vamos a retomar entonces nuestro bloque de preguntas y respuestas. Estimados participantes, mucha atención. Asimismo, se está colocando el enlace para la encuesta de satisfacción. Les pedimos, por favor, visibilizar este enlace porque les va a permitir a ustedes acceder a todos los materiales que acabamos de presentar. Vamos entonces a iniciar nuestro bloque de preguntas y respuestas y vamos a darle la palabra a Emanuel Leiva. Estimado Emanuel, te damos la palabra. Gracias, Pedro. Vamos a seguir viendo las preguntas en relación al compromiso 3, fortalecimiento de competencias docentes. Y como ya hemos explicado, se trata de que los docentes participen en los cursos que están establecidos en los programas de formación docente y de esos cursos también considerados para compromiso y desempeño. Una de las preguntas está relacionada a la cuestión de conectividad también de los docentes a acceder a los cursos. Considerando esas situaciones de conectividad, que definitivamente en nuestro país es muy diversa y hay desde conectividad, digamos, permanente hasta lugares sin conectividad, se ha considerado para los fines de compromiso de desempeño unas metas. Las metas indica hasta qué porcentaje podemos alcanzar. No se considera 100% de docentes, en este caso docentes nombrados, que deben acceder para cumplir la meta. Las metas están establecidas en función también a las características de la UGEL, considerando estas situaciones de conectividad y también a un reporte histórico de los cursos que han ido llevando en los años anteriores. Así, las metas por UGEL pueden ser de 35%, 40%, 45%, según estas características que estamos refiriendo, ¿no? Entonces, eso, digamos, está relacionado a las condiciones que también existen en la UGEL y los docentes, cómo pueden acceder. Otra de las líneas también hay que considerar que justo los compromisos de desempeño están relacionados a esto, ¿no? Es un mecanismo de incentivos bajo un sistema de gestión que la SUGEL y la DRE desarrollan con estrategias más puntuales para hacer, por ejemplo, que los docentes participen, y eso implica desarrollar, ¿no? Según el contexto, según las características, cómo podemos hacer para que los docentes puedan participar en los cursos, desarrollar y culminar. Esas nuevas estrategias, esos mecanismos que se ponen en juego, tiene una consecuencia en el caso de los compromisos de desempeño, es un incentivo a esa gestión, a esa innovación que se hacen para trabajar con los docentes, y eso deriva en un presupuesto que también se considera como parte de los compromisos de desempeño, ¿no? Entonces hay dos puntos a considerar. Habíamos dicho que para los compromisos de desempeño se considera a los docentes nombrados de inicial, primaria y las cuatro áreas de secundaria: comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología, docentes nombrados. Pero sobre esos docentes nombrados, el total es un porcentaje que se pide como meta para cada UGEL. Entonces no son todos, y eso está en relación a las características también territoriales que ya caracterizan a cada una de las UGEL y la región. Otra de las preguntas está relacionada ¿cómo saber que los docentes están llevando el curso, el seguimiento en general? Ahí se les ha hecho llegar un oficio a cada dirección de la DRE, también al director de gestión pedagógica, y también se ha hecho la recomendación para que este tablero, es un enlace a un tablero de información, se haga llegar a los directores de UGEL y a los jefes de gestión pedagógica. Aquí la recomendación es que ya como especialistas, normalmente la SUGEL designa un especialista para hacer seguimiento a estos compromisos de desempeño y también a nivel de la DRE. Si no tienen el enlace, comunicarse con el jefe de gestión pedagógica o director de la UGEL para que solicite, porque ya lo tienen las DRE y también probablemente los directores de UGEL lo tienen esa información, y ahí les pueden hacer llegar la información que está en este enlace, y también viene un Excel descargable en ese enlace que estamos haciendo referencia. Al descargar el Excel van a ver ustedes la información de los docentes por institución educativa, incluso a nivel distrital y por UGEL, cómo está la situación, si ya se han matriculado en los cursos y si están desarrollando y están culminando satisfactoriamente. Entonces acá la ruta es, como especialista, solicitar a su jefe de gestión pedagógica o al director del UGEL que le alcance esa información que está en el tablero. Eso ya se ha distribuido
esos oficios ya lo tienen las DRE y la SUGEL. Luego también hay otra pregunta relacionada a las inscripciones. En el cuadro habíamos visto que un grupo, para el caso del curso de evaluación diagnóstica que está en el segundo tramo, el grupo 4 culminó la preinscripción el 28 de marzo, pero como les decía, se ha abierto un nuevo grupo de inscripción. Está habilitado este grupo de inscripción y va hasta el 11 de abril, está abierta las preinscripciones para este grupo. Entonces, eso con la idea de seguir dando las oportunidades para que los docentes sigan preinscribiéndose. Y la forma de preinscripción es siempre por el portal Pereduca, siguen todos los pasos para que el docente pueda inscribirse. Entonces se han ampliado las preinscripciones. Luego, esas son las preguntas que más o menos están relacionadas, ¿no?, a lo que ya hemos visto. Para hacer el seguimiento hay que solicitar la información a los jefes de gestión pedagógica y directores de UGEL que les alcancen la información. Y otro era sobre la ampliación. Esas son las preguntas que hemos podido ver para el caso de los compromisos 3, fortalecimiento de competencias docentes. Gracias, Pedro. Gracias, Emanuel. Damos pase a Miguel Bustamante para las preguntas en relación a la unidad de estadística. Gracias, Pedro. Muy bien. A ver, una pregunta con referente a cuáles serían las normativas de matrícula, las vigentes. Deberíamos centrarnos en 3, que sería la RM447-2020, el oficio múltiple 034-2020, y la RBM 273-2020. La primera es la norma de matrícula, el segundo es el instructivo del proceso de matrícula, y el tercero es la directiva del año escolar, ya que esta también se asocia en algunos puntos a la norma de matrícula. Otro punto que se estaba haciendo consulta era con referente a que no se deja matricular a personas de 20 años. Correcto, en educación básica especial. Su mismo alineamiento normativo indicaba 20 años, hasta 20 años. Ahora, ese proceso se está haciendo la actualización, pero aquí también es por ello que cuando se implementa la RBM 094, se aclaró y se definió algunos puntos para poder hacer esta pertinencia. En algunos detallaban de que, de acuerdo a norma, existía la permanencia de 2 años. Sí, es correcto, sí. Pero nunca se establecía cómo era el procedimiento o en qué momento. Entonces, con la norma, la 094, se establece o se dice de que la promoción de todos los estudiantes de educación básica especial es automática. ¿Eso qué quiere decir? Si me dices que tu promoción es automática, si estudiaste segundo, el próximo año te toca ser tercero. Y en la misma norma dice que a excepción se puede hacer una permanencia con documentos sustentatorios. Eso quiere decir, no es a libertad de que yo hacerlo un montón de veces, no. Con documentos sustentatorios, y al decir que ya la situación final es promovido, la permanencia se debe ejecutar en el proceso de matrícula. Este proceso se debe estar habilitando en el mes de abril. Es decir, si un estudiante de educación básica especial, el año pasado estuvo en segundo, y este año se le va a permitir su matrícula en tercero. Pero si existe la documentación y la institución tiene todos los sustentos para que haya una permanencia, en el momento de la matrícula se va a habilitar que puedan matricularlo o en tercero o en segundo. ¿Ya? Ahora, aquí tendría que haber un punto, va a decir, pero ahí por la RM4133 se ha cerrado el proceso de matrícula para 15 regiones. Es correcto. Pero para esas 15 regiones, la Dirección de Básica Especial ya tomó acciones y ya comunicó a las respectivas DRE y UGELES. ¿Qué ha comunicado? Que los casos de estudiantes que en el 2021 van a permanecer en el mismo grado que estuvieron en el 2020 y que a la fecha el sistema no les permitía, pero como va a estar cerrado durante abril, no van a poder ejecutarlo cuando haya la actualización de dicho proceso. Ellos van a poder remitirlo a su UGEL, la UGEL a la DRE y la DRE a la Dirección de Básica Especial para que ellos hagan el consolidado. Van a mandar un consolidado y se va a hacer. Pero
ahí sí va a pasar por la supervisión del especialista de especial, no de CEGIE, que cumpla con toda la documentación que se requiere normativamente para que un estudiante haya permanencia. Las otras, las instituciones o las regiones que no están cerradas por el proceso de matrícula extraordinaria, se va a hacer o se hace con, va a ser con una opción bajo responsabilidad administrativa de que la institución tiene la documentación que justifica su permanencia. ¿Qué quiere decir? Que si hay un proceso de supervisión o monitoreo, se identifica que el estudiante va a tener la institución que presentar dicha documentación. Después, evaluación postergación. Los salud del sistema se va a hacer una actualización para lo que es postergación de quinto grado. Aquí hay una falencia. Se ha identificado que algunas UGELES han, o algunas instituciones han hecho postergación de evaluación de estudiantes de primero a cuarto de secundaria, en donde en ningún motivo se indicaba por normativa que esto debería ejecutarse. De ningún motivo. Solo el caso excepcional era para quinto de secundaria. Para quinto de secundaria se va a habilitar la opción de que la institución pueda generar su acta y si un alumno no se presentó, va a salir en blanco. Si ya eso está para la siguiente semana que se va a hacer la implementación. Ahora, ¿por qué no podía implementarse en los grados de primero a cuarto? La misma alineamiento normativo, la RBM 193, decía que si un estudiante no estaba o no había concluido, solo se debería colocar su calificativo de las competencias que sí logró y de las que no, se debería dejar en blanco para que en el siguiente año se complete. No se decía, eso ha sido un proceso irregular y en algunas instituciones que han llamado a decir que tienen dificultad, en la primera orientación han dicho de que su propia especialista de UGEL le han recomendado eso, cosa que no debería ser. ¿Se va a brindar facilidades? Sí, se va a brindar facilidades periódicas para que puedan ir resolviendo este punto. En base a la atención de los tickets de EVA, como ya les había dicho, el proceso se estaba haciendo de forma general, pero se identificó que muchas instituciones de educación básica alternativa estaban remitiendo datos de estudiantes, primera observación, que estaban matriculados en EBR en el año 2020 y tenían situaciones finales de aprobado con notas promovidas. ¿Cómo va a estar reportando una institución notas de, o solicitando la matrícula en básica alternativa si en básica regular estuvo? Segundo, se había identificado casos de que estaban enviando estudiantes que no les corresponde la edad de acuerdo a normativa. Y a esto, ¿qué se suma? Que muchas veces el director de UGEL manda un oficio porque su especialista le dice que no lo quieren matricular este niño. Y no es que no se quiera matricular, no tiene la edad. Ahora, si va a haber una excepcionalidad en base a ello, el área de CIAGIE no lo ve la unidad estadística. Quien ve en excepcionalidades, alineamientos normativos, son las direcciones normativas. Eso que quede bien claro. El CIEGIE se rige en base al lineamiento normativo. Entonces, si dicen, no, pero pobrecito, o este caso excepcional, quien tiene que determinarlo, sacar una excepción, es la dirección correspondiente, EBR, EBE o EVA, de acuerdo a uno de los casos. Y por ello, es que como han habido estos incidentes, e incluso se identificó en una misma región, que tres instituciones educativas remitieron los datos de cuatro alumnos en común en educación básica alternativa. Entonces la pregunta fue, ¿a quién matriculamos? Obviamente el primer documento que ingresó a esa institución, porque qué raro que un alumno figure en dos o más instituciones de básica alternativa. Por ello se está haciendo una validación de alumno por alumno y ya se está culminando con los procesos. Si hay algunos tickets que ya tienen más de un mes, el enlace correspondiente ahí se está colocando mis datos y mi correo electrónico para que se remita el número de ticket del mismo, donde está, de acuerdo a lo reportado en las preguntas, ya tiene mucho tiempo. Entonces, yo estaría para poder responder o indagar en base a qué, por qué la demora de ese caso. Son las preguntas que había encontrado, en un momento había una más. Gracias, Miguel. Pasamos sí, entonces gracias. A las preguntas relacionadas a PRONIET. Clarita, vice, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Nosotros tenemos tres preguntas como generales. Algunas hemos tenido algunas más, pero en realidad son complementarias entre sí. Entonces, bueno, primero,
Hay una consulta sobre cómo hacer en instituciones educativas que están alejadas para ejecutar el programa de mantenimiento, porque, bueno, esto implica que alguien vaya presencialmente, el director, es lo que señala la pregunta, vaya presencialmente a la institución, ¿no? ¿Y cómo es que puede hacerse esto? Si es que además, bueno, en este contexto tan particular estamos en una situación en la que probablemente alguien tenga que movilizarse, habría que hacer cuarentena y este tipo de cosas, que ya todos conocemos bien. Lo que nosotros estamos proponiendo, en realidad desde hace tiempo ya, y intentando que cada vez se tome más en consideración, porque es algo que además está también en la norma, es que lo ideal sería que los directores y los responsables de mantenimiento de las instituciones educativas trabajen en conjunto con las comisiones responsables, ¿no? Lo que conocíamos como el comité de mantenimiento. Ellos deberían funcionar como un equipo, ¿no? No siempre se entiende así, sobre todo no siempre se ejecuta de esta manera, pero es como debería suceder, ¿no? Justamente para poder atender este tipo de situaciones. Si el director no puede ir al local educativo a hacer algún tipo de confirmación, de diagnóstico, de verificación o acompañar la ejecución de las acciones, los miembros del comité también están en la posibilidad de ir. También es no solamente su derecho, sino su responsabilidad, ¿no? Entonces, apoyarse en los demás miembros que son parte de la comisión de mantenimiento, del comité de mantenimiento, para hacer este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que la confusión puede estar siempre en que, como claro, es solo una persona que viene a ser el responsable de mantenimiento, el que recibe los recursos, se entiende que él es el que debe ejecutar todo, y eso no es así, ¿no? La responsabilidad del programa es una responsabilidad compartida entre todos los miembros del comité, ¿no? Y existen otros actores, digamos, alrededor de esta comisión responsable para acompañar, digamos, la ejecución de las acciones, ¿no? Sea, entonces, para elaborar el diagnóstico, para la verificación de trabajos o para cualquiera que sea la actividad que se requiere hacer presencialmente en la institución educativa, la recomendación es coordinen dentro del comité. Alguien debe estar en la capacidad de poder ir. De repente esta vez va una persona, la siguiente vez va otra, y mantengan constante comunicación, porque para eso son una comisión, para eso se arma el comité, ¿no? Y en esa línea yo entiendo que también puede ser difícil, ¿no? Es así como el director puede tener dificultades para estar presencialmente, de repente algunos de los miembros del comité también, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero finalmente no olvidemos, por favor, que el objetivo del programa es que podamos lograr espacios seguros, ¿no? Y lo que es justamente lo que está midiendo este indicador, que podamos lograr espacios seguros para los estudiantes y para la comunidad educativa en general, ¿no? Todo esto con miras a un eventual retorno a la presencialidad, pero además porque es algo que deberíamos poder ofrecerle a la comunidad educativa, ¿no? Entonces, tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, obviamente cuidando todas las, o tomando todas las precauciones del caso y coordinando con quienes haya que coordinar para poder ejecutar las acciones propuestas, ¿no? Y ejecutar los presupuestos y volver a nuestros locales educativos de verdad locales seguros para todos, ¿no? Eso con respecto a la presencialidad del director o la presencia del director, era la pregunta específica en los locales para la ejecución del programa, ¿no? Luego, se ha preguntado bastante, como recurrentemente, de distintas maneras, sobre la nueva modificación, o una modificación que ha salido hace unos días a la normativa de mantenimiento, ¿no? Si a lo que nos estamos refiriendo es a la normativa que habilita, o bueno, y además que complementa el decreto de urgencia, lo que hay que decir aquí es que, bueno, este presupuesto que habilita el decreto de urgencia está manejado por el programa de mantenimiento regular 2021. No es un periodo adicional como ha sucedido en otros años. Se está incorporando al programa de mantenimiento regular 2021, ¿no? En otras palabras, es parte del mantenimiento vigente para este periodo, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros desde hace algunos meses ya es brindarle información a los especialistas de la SUGEL sobre el programa de mantenimiento. La primera parte de las capacitaciones que hemos tenido ya con muchos de ellos ha tenido que ver con marco normativo. Y ahí hemos presentado la norma técnica general y la norma técnica específica.
En la presentación yo les dije que a la 557, a la RM557 le decimos norma técnica general y a la 005 le decimos norma técnica específica. Esto para comprender y para poder ayudarlos a entender cuáles son sus posibilidades de acción dentro del programa de mantenimiento, ¿no? Y claro, no es algo que PRONIET pueda controlar, pero siempre van a haber nuevos decretos, sobre todo en este contexto, ¿no? Nuevos decretos de urgencia y normativa complementaria y otras cosas a las que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Pero no se preocupen porque esto está contemplado en los programas de capacitación y en todos los demás encuentros que nosotros estamos programando también con el personal de la UGEL, ¿no? Entonces, sobre este tema, sí, en breve se va a estar complementando y se van a estar dando más capacitaciones y más información al respecto. Esto junto con los especialistas de la UGEL para mayores alcances sobre el contenido del decreto de urgencia y las modificatorias y cuáles son las acciones a tomar en cuenta para las diferentes casuísticas que se puedan encontrar ya durante la ejecución, ¿no? Creo que eso es todo lo que podríamos decir ahora con respecto al tema de la actualización de la norma técnica, la modificación y el decreto de urgencia, ¿no? Sí, habilita una nueva posibilidad de mantenimiento, pero que está incorporada en el programa 2021 de mantenimiento regular, y toda la información va a ser brindada de manera oportuna a los especialistas de UGEL para que ellos puedan darle la información a su vez también a los, a los responsables de mantenimiento de los locales, ¿no? Y ya, eso creo que es todo lo que teníamos. Las preguntas eran recurrentes sobre esos dos temas, ¿no? Muchas gracias, Clara. Dice, respondiendo las preguntas en relación a PRONIET y al compromiso gestión de condiciones operativas adecuadas de la institución educativa. Vamos a pasar a un último tema de la mañana. Vamos para ello ver lo que es el planteamiento de observaciones a los resultados preliminares. Para ello nos acompaña nuevamente Sebastián Uribe de la UFR. Estimado Sebastián, te damos la palabra. Gracias, Pedro, por el pase. Sí, vamos a tocar una sección importante para los compromisos, que es el tema de las observaciones. Como vimos en la mañana, los indicadores se dividen en cuatro tramos, que cierran, bueno, los próximos son el 30 de abril, el tramo 2, el 15 de junio, el tramo 3, y el tramo 4, que cierra el 31 de octubre. Bueno, cierran estos tramos, se evalúan por parte de las áreas responsables los indicadores y se obtiene los valores logrados y ver si es que estos cumplen con las metas asignadas. Entonces la duda siempre surge de si son los resultados definitivos y bueno, no hay una posibilidad de que las UGELs o las DREs puedan presentar observaciones a dichos resultados en un plazo no mayor a los 4 días hábiles de la publicación de estos resultados preliminares en la web de los compromisos de desempeño. Una vez vencido dicho plazo, no habría lugar a mayor reclamo. Siguiente lámina, por favor. Sí, a ver, primero, ¿dónde se presentan estos reclamos? A través de dos vías, por mesa de partes, presencial o virtual del MINEDO del PRONIET, o por correos electrónicos que serán designados, bueno, comunicados a la CIGEC a través de los medios correspondientes y publicados en la página web también los compromisos de desempeño. Aprovecho para recordar que siempre estén atentos a esta web porque se publica información relevante, cualquier alertas o comunicados de las normativas que vayan surgiendo. Bueno, continuando, ¿qué se debe presentar en una observación? Estas podrán ser remitidas solamente una vez con la firma del titular y dirigida al titular responsable del indicador correspondiente, adjuntando siempre la documentación necesaria que sustente las observaciones formuladas. Recalco aquí, bueno, lo del tema de las firmas de los titulares y a qué área se debe dirigir. ¿Y qué restricciones hay? O sea, pueden versar sobre cualquier tema. Bueno, en verdad, solamente pueden estar basadas en demostrar que se cumplieron con las especificaciones técnicas de los compromisos e indicadores dentro de los plazos establecidos por la norma técnica. En caso se incumplieran estos plazos, solo se consideran como justificaciones válidas aquellas que están mencionadas en el literal F del numeral 6.5 de la norma técnica, en cuyo caso el compromiso o indicador no sería evaluado y se seguiría el procedimiento mencionado en dicho literal. Y bueno, acá es otra vez recalco de que las observaciones, su resolución es definitiva
Y bueno, cualquier tema de esto siempre va a ser evaluado por el responsable. Y bueno, ahora pasamos finalmente a los canales de consulta, porque posterior a esta asistencia técnica, de repente surgen todavía dudas, algunas consultas. Y bueno, aquí vamos a brindar los canales a los cuales se pueden dirigir para cualquier tipo, cuando surjan ese tipo de factores. Por ejemplo, Lady Fox, pueden consultar a Carlos Molina Alvarado. En la línea estadística, a Miguel Bustamante. Y de Brodnik, a Clara Vice. Estos son los que han participado en el bloque de la mañana. Por la tarde, en el siguiente slide, bueno, por parte de OTEPA, Patricia Milagros Suárez Quispe y Luis Ángel Navarro Becerra. De DIGE, Aurelio Valencia. De DIFOIC, María Urraca y Arley Espinosa Quirós. Y bueno, finalmente, quien les habla, Sebastián Uribe Díaz de la UFD. Con ello, termina el bloque de la mañana. Y bueno, agradezco su participación a los especialistas y bueno, los invito a participar en la tarde a aquellos especialistas y funcionarios que estén vinculados a los indicadores señalados para las 2:30 de la tarde. Ahora le ¿Me paso a escuchas? Pedro. Ah, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Uribe de la Unidad de Financiamiento por Desempeño, viendo lo que son los planteamientos de observaciones a resultados preliminares. Estimados participantes, con ello estaríamos terminando el primer bloque de esta asistencia de día completo. Pedimos, por favor, retomar nuevamente la asistencia técnica a partir de las 2:30 de la tarde. Vamos a empezar en punto. Vamos a proyectar nuevamente en estos momentos el programa para que ustedes tengan información. Ahí lo ven en pantalla. En la tarde vamos a revisar cuatro compromisos más relacionados a tres unidades orgánicas. Mucha atención que estos tiempos son referenciales. Por ejemplo, hoy día estamos terminando 11:30 y en promedio tendríamos que estar entre 11:30 a 12. Entonces, mucha atención a los tiempos, por favor. Vamos a iniciar en la tarde a las 2:30 en punto el compromiso de desempeño relacionado a la unidad de la OTEPA, aseguramiento de un entorno educativo seguro, viendo el indicador 9.1, y luego vamos a ver lo relacionado al indicador 9.2 con la dirección de gestión escolar. Y después vamos a ver los compromisos relacionados de la dirección de fortalecimiento inicial docente, el compromiso implementación del plan de mejoras para la gestión institucional e infraestructura para las instituciones de educación superior pedagógicas para el año 2021 y el compromiso registro oportuno de información de instituciones educativas ESP y EST. Mucha atención a ello. También vamos a tener un bloque de recojo de necesidades de asistencia técnica y bloque de preguntas y respuestas. Entonces, 2:30 estamos retomando. Les pedimos, por favor, tomar un pantallazo a esta programación. Tengan en cuenta que los convocados están en relación a los compromisos de desempeño. Por ejemplo, en el compromiso relacionado a la OTEPA, fundamentalmente tienen que participar los asesores jurídicos. En el compromiso relacionado a la dirección de gestión escolar, ¿no? El indicador 9.2, están los especialistas de convivencia escolar de las DRE GRE y UGEL. Y del compromiso de DIFOIT están los especialistas de logística, de Nexus, especialistas de infraestructura. Esos tres especialistas tienen que estar en la tarde para tener información sobre estos compromisos. Muy bien. Dicho ello, volvemos entonces 2:30 de la tarde. Volvemos. Muchas gracias. Hacemos una pausa.